profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Divididos
cosa que para no obrar no debía parar. Vení, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada, decididos a que para no obrar no debía parar. Y conoceré la verdad, la verdad. No entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro
¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. A su siervo, los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. A sus siervos, los profetas, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir. El misterio se cumple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir. El misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia es
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde, Señor, que tú nos permites estar aún con vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú también has enviado un mensaje de la hora, un palabra perfecta, palabra vindicada para este último tiempo, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes, Señor, que no son sacados de ningún teólogo, de ningún erudito, sino sacados de la Biblia, que estaba oculto para sabios y entendidos, como lo dice en Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Entonces, Padre amado, si ya están revelados todos los misterios, hay mensajes que están guardados, Señor, todavía para el mundo, pero habrá gente con percepción profética, manada pequeña, novia predestinada, Señor, que captarán estas cosas, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, guíanos para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto en el trayecto de la vida de cada uno de vosotros. Y queremos iniciar esta tarde nuevo compañerismo. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje que ya iniciamos, titulado La Plática Misionera. Voy a continuar en los párrafos del 21 al 30. Párrafo 20. Él dijo, hermano Branham, estoy aquí para hacerle esta pregunta. Él dijo, yo he visto a los pentecostales patear las sillas en el piso, quebrar los muebles. Él dijo, pero ¿acaso tienen ellos algo? Reg era un bautista como yo. Yo dije, sí, hermano Reg, lo tienen. Él dijo, ¿tienen ellos el Espíritu Santo? Yo dije, sí, señor. Él dijo, bueno, nosotros los bautistas también lo tenemos. Yo dije, sí lo tiene, usted lo recibió después de haber creído, no cuando usted creyó. Ellos creen que uno lo recibe cuando lo cree. Pablo dijo en Hechos 19, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Le dije, yo puedo soportar un poquito de fuego silvestre y de patear los muebles antes de tener que sentarme en una vieja iglesia tan fría que el termómetro espiritual desciende hasta 40 bajo cero. Yo prefiero un poco de fuego silvestre a no tener nada de fuego en absoluto. Párrafo 22. Y nosotros los bautistas somos solo un fuego pintado. ¿De qué serviría decirle a un hombre congelándose, ve ese gran hermoso cuadro? Ese fue un gran fuego que ardió hace 2000 años. Vaya, caliéntese a un lado de él. Un fuego pintado no calienta. Lo que necesitamos es una experiencia del mismo Espíritu Santo y fuego que calienta el corazón y ejecuta la palabra y hace las cosas porque ese mismo Espíritu vive hoy en todo su poder y unción como siempre ha sido. En donde nosotros hemos cometido un error fatal es en no haber seguido esta comisión. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio o demuestren el poder del Espíritu Santo a toda nación y a todo pueblo. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido y edificado escuelas. Hemos organizado a la gente, formándolos.
Bueno, ellos no creen igual que nosotros, no se asocien con ellos, no vayan cerca de sus iglesias. Hemos tenido grandes escuelas, hemos tratado de meter a la gente educándola. Ustedes nunca se acercarán más a Cristo por medio de la educación. Si acaso se alejan más de Él, no estoy diciendo esto para... Estoy en un inmueble educativo y aprecio el estar aquí. No estoy tratando de apoyar mi ignorancia, pero el impedimento más grande que el Señor Jesucristo ha tenido alguna vez en la tierra no fueron los lugares ilegales, fueron las escuelas. Eso es algo duro de decir, pero escudriñen la historia y averigüen si no es, es cierto. Párrafo 23. El capitán Alferrar, cabeza del FBI, me llamó para que fuera donde estaba. Él era un bautista. Él dijo, hermano Branham, yo soy un bautista, pero no tengo aquello que, de lo que usted está hablando. Nos encontramos con una galería de tiro. Él dijo, aprecio su plática y hago algo similar, las mismas observaciones. Él me llevó a su oficina para mostrarme dónde se encuentra cada delincuente juvenil en los Estados Unidos. ¿En dónde encontramos la mayoría de los delincuentes? ¿De dónde vienen los criminales? No entre la gente pobre, sino en la más lista y educada. Ellos creen que saben más que Dios. Cuando usted llega a ese punto, está perdido. Usted no viene por la educación. Dios viene por aceptar un principio. Viene siendo su Hijo Jesucristo y por el nuevo nacimiento. El Espíritu Eterno de vida entra al hombre no educándolo, pero por medio de que él acepte al Señor Jesús como su Salvador personal. Pero hemos ido y tratado de meter a la gente por medio de la educación. Hemos tratado de metérselos sacudiéndolos en el altar, como los de la santidad y pentecostales. Hemos tratado de bautizarlos de diferentes modos, por rociamiento, derramamiento al revés, o en Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y por todas estas otras cosas diferentes, pero no viene de esa manera. Es una experiencia personal al individuo para atestiguar el poder de la resurrección del Hijo de Dios Jesucristo en su corazón. Eso es exactamente correcto. Es allí donde hemos fallado. Párrafo 24. Este indio le dijo a Morris Reage, o a Perris Reage, él dijo, Señor, ustedes han tenido 2000 años para probar que Jesús resucitó de los muertos. Y él dijo, 2/3 partes del mundo nunca han escuchado su nombre. Y aquí nos ponemos a discutir, pues somos presbiterianos, somos bautistas, somos pentecostales, somos nazarenos, parados aquí discutiendo y esos pequeños niños en África muriendo por escuchar una historia, una sola vez, cualquiera, oh, le quema a uno el corazón. Un hombre no puede ir al campo misionero y regresar y seguir siendo el mismo hombre. Cuando yo fui para allá, pensé, bueno, solamente voy a ir a este lugar. Veré algunos animales, pero cuando vi el alma de los hombres, pequeños niños negros tan sucios que nunca se han bañado en su vida, toman un pedazo de carne vieja con gusanos que se las comen de todas maneras y estando allí desnudos. Párrafo 25. Quiero decir esto con respeto para ustedes mujeres y hombres, pero cuando estos ateos vinieron a la reunión por miles de miles tan desnudos como llegaron a este mundo, sin ninguna más de un pedazo de tela colgando frente de ellos, de unos 6 o 8 pulgadas, 15 a 20 centímetros cuadrados, estaban esas mujeres ignorantes, sin poder diferenciar la izquierda de la derecha, con lodo en el cabello y huesos en sus orejas. Y cuando vieron el poder de la resurrección de Jesús, cuando esas mujeres se fueron del lugar, jovencitas y mujeres ancianas, nadie les dijo que se fueran a poner ropa. Ellas doblaron sus manos de esta forma para apartarse de la presencia de los hombres. ¿Y cómo podemos nosotros, americanos de cuello almidonado, nos hacemos llamar cristianos y cada año nos quitamos más ropa cuando un ateo recibe a Cristo, se viste, se pone ropa? ¿Qué ha sucedido? Mujercitas jóvenes paradas allá en la flor de vida, desnudas, no lo sabían.
Eso no les causaba más vergüenza a ellas como lo es. Miralas a ustedes, las manos, jovencitas de 16, 18, jóvenes de 20 años de edad, madres con sus bebés, amamantando, y no eran ni 6 metros de distancia de donde yo estaba sentado cuando una madre dio a luz a un bebé mientras yo estaba hablando. Una mujer simplemente la ayudó. Ella solo levantó al bebé y comenzó a amamantar al bebé. Y siguió escuchándome predicar. Y esas jovencitas paradas allí, mujeres completamente formadas y desarrolladas, y cuando el Espíritu Santo vino, tan pronto como los golpeó, se cubrieron ellas mismas con sus brazos. El Espíritu Santo hace que se den cuenta de la desnudez. Párrafo 26. Y luego ustedes personas que se hacen llamar a un pentecostés, y ustedes mujeres debieran saber mejor que desnudarse a esos trajes de baño y con pantaloncitos cortos en el patio trasero. Deberían sentir vergüenza de ustedes mismas. Eso es exactamente correcto. Civilización va nadando hacia atrás. Y hermano y hermana, yo no digo eso para ser crudo o rudo, mejor dicho. Digo eso porque es la verdad del Evangelio. Personas allá que están dispuestas y luego ponemos nuestro esfuerzo aquí en los Estados Unidos, en la plataforma, esa tarde en Durban, a donde estoy por regresar en unos cuantos días por una visión. Y cuando la gente, no hay manera de repartir tarjetas de oración. Billy perdió su saco y zapatos y todo tratando de repartir tarjetas de oración. Él y un par de hombres. Yo le dije, solo ve con los misioneros y traigan unos 4 o 5 de cada tribu. Había 15 diferentes idiomas. Ahora pueden ustedes imaginarse, al tratar de predicar, cuando yo decía, Jesucristo, el Hijo de Dios, uno de los intérpretes decía, chu, y luego apagaba el sonido. El hermano Branham hace el sonido de otro idioma. Eso significaba, Jesucristo, el Hijo de Dios. El otro hacía una especie de silbido que sonaba como par. Eso significaba Jesucristo, el Hijo de Dios. El siguiente intérprete, tal vez él hacía algún tipo de gorjeo con su garganta o su lengua. Párrafo 27. Ustedes saben, yo he escuchado a personas hablar en lenguas en las reuniones pentecostales, lo cual quiero que ustedes sepan, yo lo creo, pero la gente ha usado mal ese don exactamente. No ha sido puesto correctamente en orden. Yo creo que cada don que Dios da es para la iglesia, pero no nos podemos descontrolar solamente con uno. Hay más. Y solía pensar, siendo que uno sonaba tan diferente al otro, ¿cómo podía ser todo lo mismo? Pero la Biblia dice, no hay ni un sonido que no tenga un significado de alguna clase. Y yo lo creí cuando escuché eso. Todo tipo de diferente de lenguas hay, y cada uno de ellos tiene un significado, cada sonido tiene un significado. Párrafo 28. Ese día en la plataforma, cuando había muchos doctores presentes, como 150.000, 200.000 personas reunidas en un hipódromo, y el primero que subió fue una mujer mahometana, y yo le dije, ¿por qué vienes a mí si tú eres mahometana? Ella traía un punto rojo mostrando una sangre pura. Y yo dije, ¿por qué has venido a mí? Ella contestó, yo creo que usted me puede ayudar. Le dije, ¿por qué no fuiste a tu sacerdote? Ella dijo, yo creo que usted me puede ayudar. Oh, dije, yo no la conozco. Pero si el Señor Dios quien levantó a su hijo de los muertos. Ella dijo, yo creo en el Señor Dios. Por supuesto que sí, ellos son ismaelitas. Ustedes saben, ella dijo, yo creo en el Señor Dios Jehová. Pero dijo, se nos ha sido enseñado que Mahoma es su profeta. Yo dije, Jesús es su hijo y Mahoma está en la tumba. Pero Jesús se levantó de la tumba y él prometió que las mismas obras que él hizo, nosotros las haríamos también. Ella dijo, si eso llega a suceder, hablando a través de un intérprete, entonces yo aceptaré a Jesús como mi Salvador. ¿Qué es? Eso es lo que nuestro Señor estaba hablando aquí, ir a todo el mundo. Y demuestren la resurrección en el poder del Espíritu Santo. Ella dijo, yo creo eso.
Le dije, señora, su esposo es un hombre pequeño, él usa un bigote negro. Ella estuvo en la oficina de un doctor mahometano. La semana pasada le dije que tenía un quiste en el vientre. Ella respondió rápidamente y el intérprete dijo, cada palabra es verdad. Miles de mahometanos se pararon para ver y en solo unos cuantos minutos ella dijo, entonces yo voy a aceptar a Jesús como mi salvador y mi sanador. Párrafo 29. Cuando habló con misioneros que llevan 30 años entre sus tribus y hablan de una sola alma preciosa que han convertido de mahometano a cristiano, hermano, ustedes nunca lo lograrán repartiendo folletos. Ustedes tendrán que seguir las instrucciones de Dios. Aquí está un muchacho africano, sentado aquí, mirándome a la cara. Lo que nosotros llamamos misioneros es un cuadro enfermizo. Vaya para allá esperando ver algún camino marcado en alguna parte. ¿Qué es lo que encuentra? Vive en los mejores hoteles y en un Cadillac con aire acondicionado, yendo a algún recinto para repartir algunos folletos. Lo que necesitamos son misioneros llenos con el Espíritu Santo que no han sido enviados de alguna iglesia o denominación, pero desde el cielo de un poder del Señor Jesucristo. Eso es exactamente correcto. Párrafo 30, por último. La siguiente que subió a la plataforma era una joven mujer blanca. Ella podía hablar inglés. Era africana. Y yo le dije, dijo, señora, le dije, ¿cuál era su enfermedad? Pero dijo, prepárese para la muerte. Usted no va a vivir sino un poquito. Ella dijo, ¿quiere decir que ese pequeño tumorcito en mi seno me matará? Yo dije, no puedo decir eso, yo acabo de ver su servicio fúnebre y es así, dice el Señor, la muerte está a la mano. Ella bajó de la plataforma, regresó y estaba hablando con su esposo y cayó muerta, allí mismo donde estaba sentada. Si yo hubiera sido un sanador, yo lo hubiera sanado, pero solamente hay un sanador y es Dios. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una plática misionera. Servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Una plática misionera. Predicada el 30 de marzo del año 1958. Párrafo 31. El siguiente que vino era un cuadro muy lastimoso. Un muchachito negro. Él pertenecía a los zulúes. Y quiero decirle a los niños algo y a las niñas. ¿Saben cómo obtienen un trago de agua? Miran por todas partes para ver cuántos cocodrilos los están mirando y después se agachan por el agua. Mientras yo estaba allá, un cocodrilo agarró a una niña pequeña. Solo se vio un poco de agua sangrienta y ella se fue hacia abajo. Y eso fue todo. Un tipo estaba agarrando agua y un cocodrilo lo tomó por el pie y se salió. Se regresó y agarró una rama para quitarse el cocodrilo a golpes y se fue a la orilla. El cocodrilo vino de vuelta y atrapó al pequeño y se lo volvió a llevar al agua, con solamente una pierna que le había arrancado. Y se la llevó y la enterró hasta que se puso blandita en alguna parte de la orilla y después se la comió. Dele a uno un poco de helado. Él lo tira rápidamente y dice, me quemo. Aquel muchachito negro tiene tanto derecho a comer, a usar ropa, como lo tiene mi hijo o el hijo de ustedes. Nosotros metemos lo suficiente en nuestros botes de basura como para alimentarlos. Con razón, el comunismo está tomando el país. Es la manera como los hemos tratado. Exactamente correcto. Eso ni es la mitad de India.
32. Y el muchachito estaba tremendamente bizco. Ese fue el cuarto caso. Él estaba tremendamente bizco y yo dije, ahora, el sanar a ese niño yo no puedo, pero será de acuerdo a su propia fe en Dios que lo sanará. Pero su pequeña vida no se puede esconder. Justo entonces el Espíritu Santo vino. Yo dije, este niño salió de un hogar cristiano, porque en su pequeña choza con techo de paja veo la fotografía de mi señor colgada en la pared. Yo dije, su madre es una mujer delgada. Los zulúes son gente grande y fuerte. Y yo dije, su padre es un hombre joven, aunque fuerte, pero son cristianos. Y en la parte de muy atrás, como a la distancia de una cuadra, la madre y el padre se pusieron de pie. Y tan pronto como el intérprete zulú se los tradujo, eso era verdad. Yo dije, pero ahora, el sanarlo, yo no pudiera sanarlo. Noten, cuando miré, sus ojos eran tan perfectos como los míos o los suyos. Y volví a mirar y dije, cualquiera puede ver que el niñito ha sido sanado en donde está sentado. Yo lo hice pasar a la plataforma. En eso escuché una gran discusión en la parte de atrás. Allí estaba un doctor británico y el hermano Bosworth y demás. Estaban tratando de bajarlo de la plataforma. Le dijeron, usted no puede subir en este momento. El hermano está bajo la unción. Él dijo, pero yo quiero hablar con él. Yo me di la vuelta y le dije, doctor, ¿qué es lo que sucede? El hermano Bosworth lo soltó. El hermano Baxter subió a la plataforma y él dijo, quiero preguntarle algo, señor Branham. Él dijo, yo creo en Dios. Yo creo que Dios está en estos lirios. Y hermanas, hablando de lirios, ustedes debieran de ver esos lirios. Unos de ellos son de 18 pulgadas de un lado a otro, 45 centímetros. Grandes lirios, cala, amarillos y blancos. La plataforma estaba sobremanera decorada con esos grandes lirios. Él dijo, hay un Dios de la vida en esos lirios, o no pudieran vivir. Él dijo, pero señor Branham, ¿qué le hizo usted a ese niño? Le respondí, yo no hice nada. Usted estaba más cerca de él que yo. Él todavía no ha estado ni a 10 pies, 3 metros de distancia de mí. Dijo, ¿hipnotizó usted al niño? Yo dije, doctor, y la Asociación Británica de Medicina le dio licencia para practicar la medicina. ¿Y no sabe más de hipnotismo que eso? Si la hipnosis puede enderezar los ojos de ese niño, entonces todos ustedes deberían practicar el hipnotismo. Dijo, ¿qué lo ocasionó? El hermano Baxter lo agarró del hombro. Yo dije, espere un minuto. Él dijo, señor Branham, yo creo que hay un Dios, pero ¿es él lo suficiente tangible para hacer que a ese niño se le abrieran los ojos? Yo lo pondría en la plataforma. Pues yo dije, él está ahora en sus manos. Dijo, él estaba tremendamente bizco y recuperó la vista. Algo sucedió entre allá y aquí. Él dijo, ¿qué fue? Yo dije, entre él y yo se paró el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo enderezó sus ojos. Él se rascó la cabeza. Yo dije, ahora, si usted quiere creerme, muy bien. Si no lo cree, eso depende de usted. Y continué. Él dijo, espere un minuto, señor Branham. Había un gran micrófono adjunto a él que corría por todo el hipódromo. Él caminó hacia allá. Él dijo, entonces yo acepto a ese Jesús como mi salvador personal. 34. Y cuando me encontré con él en Johannesburgo, como unas 6 semanas después,
allá afuera, en el campo donde 30,000 personas salieron a despedirse de mí, ese joven doctor me abrazó y dijo: hermano Branham, Dios me ha llamado al campo misionero. Y empezó a hablar en otras lenguas mientras tenía sus brazos alrededor mío. Un doctor británico, seguro, hablando en lenguas. Él no sabía que iba a hacer eso. Él solamente me abrazó y él dijo: Dios mío, ¿qué me sucedió? Yo dije: ahora Dios te ha preparado para que vayas. Ponte en marcha. 35. Esa tarde iba llegando un muchacho. Billy Paul, mi hijo, y los demás le ayudaron a guiarlo a la plataforma con una cadena alrededor de su cuello. Ni siquiera estaba bien mentalmente. Yo dije: miren a la pobre criatura. Por supuesto, si yo pudiera ayudarlo, lo haría. Yo no puedo, pero su vida no puede esconderse, porque el ángel del Señor está aquí. Y cuando comenzó a decirle de su condición, yo dije: ahora mire, hay una cosa en su mente. Él está preocupado por su hermano. Él tiene un hermano que se lastimó, ya sea por un chivo amarillo o un perro. Él estaba montado en él. Lo lisió de las piernas. Él tiene dos palos bajo sus brazos. Él camina con muletas. Yo dije: así dice el Señor. Veo a su hermano sanado. Y escuché un grito muy a lo lejos, como a una cuadra o más. Y aquí venía su hermano con los palos sobre su cabeza, gritando con todas sus fuerzas. Dios lo había sanado a una cuadra de distancia. Ese es el evangelio del cual Jesús estaba hablando. 36. Y miré y vi al hombre. Me volví a fijar. Yo iba a orar por él y dejarlo pasar. Noté algo como una sombra azul sobre él. Seguí observándolo. Después de un rato lo vi parado allí, con su cabeza hacia atrás, parado derecho. Es una enfermedad que entra en su espina dorsal. Tommy, ¿sabes cómo le llaman a eso? Les hace caminar sobre sus manos y pies. Yo no sabía si lo había lisiado o era terrible, parado allí casi desnudo. Pero vi sobre él que estaba sanado. Yo dije: Señor Dios, esta es la hora. Me detuve un minuto. Yo dije: ¿cuántas personas de las que están aquí servirán al Señor Dios si Él le da a este hombre su condición normal? Tan lejos como uno podía ver estaban las manos levantadas, negras, blancas, amarillas, cafés. Y cuando oramos por el muchacho, él no podía entenderme. Pensó que yo quería que hiciera una danza como él lo hacía para los misioneros cuando llegan. Ustedes saben, payaseaba y bailaba. Todos ellos quieren hacer una pequeña danza guerrera. Y yo lo tomé por la cadena y lo levanté. Y el Dios del cielo lo restauró. Él se paró allí y las lágrimas corrían por sus mejillas y le golpeaban su pancita negra. No solamente estaba sanado, pero estaba en su mente cabal. Y 30,000 ateos nativos quebraron sus ídolos en el piso y aceptaron a Jesucristo como su salvador personal a la misma vez. 20 o 30 años para una sola alma. La hora ha llegado cuando Dios está enviando a sus hombres a los campos. La hora ha llegado cuando Cristo es revelado. 37. Iba con rumbo a una pequeña historia más. Esta es mi corazón contársela. Está en mi corazón contárselas. Yo iba en un tren una noche. Iba para Houston, Texas. Y en el lugar vi a un niñito. Quiero decir, a Miami, Florida. Y un niñito yacía muerto, donde muchos árboles se juntaban en las rocas. Y tenía un corte de pelo muy curioso y sus grandes ojos cafés se le habían volteado. Sus pies se habían salido a través de sus calcetines.
estaba un automóvil chocado a un lado de la carretera y él estaba muerto. Este niñito era simplemente una gran masa de huesos rotos. Yo pensé, ¿quién es ese? Y la visión me dejó. Continué hacia el lugar. Quizás haya gente aquí que estuvo allá. Yo se los expliqué. Le dije a la gente, prepárense, escríbanlo en su libro, escríbanlo en alguna hoja de su Biblia y vean si llega a acontecer. En alguna parte, un niño de unos 8 años de edad, él tiene el pelo café oscuro, ojos café, un corte de pelo curioso, con unos pantaloncitos cortos. Yo dije, a él lo van a matar. Y me imagino que como unas 30 o 40 mil Biblias lo traían escrito. Ustedes quizás lo leyeron en el artículo de la revista La Voz de Sanidad. ¿Cuántos sabían ya del caso aún antes que se los mencionara? Levanten la mano. Fue predicho antes que sucediera, no después, pero antes de que sucediera. Y allí, en ese caso, había un niñito que se había ahogado y me lo trajeron. El padre no dejaba que se lo llevara a la funeraria. Yo salí y dije, ese no es el niñito. Ese es un niño bien vestido, con el cabello bien negro, como carbón. No es él. 2 años después, allá en Suecia, Noruega, Finlandia, iba yo llegando de Kuopio. Queda arriba en la Tierra del Sol de medianoche. Estaba llevando a cabo una reunión. Esos pequeños niños allá arriba, siendo unos niños, justo después de la guerra, nunca se habían afeitado. Unos de esos muchachitos no tenían más de 15 años, con grandes abrigos largos y viejos y botas. Todas las mujeres en el centro de la ciudad, todas las mujeres jóvenes reunidas y los hombres ancianos. Los rusos los habían matado a todos en la guerra. Alrededor de los campos juntando heno, no usando short, pero con grandes faldas gruesas, botas grandes. Una de la gente más fina que pudiera conocer son esos finlandeses muy leales. Y mientras estaba parado allá, el hermano Lindsay, alrededor de unos 30 ministros estaban allá. Yo dije, algo está a punto de suceder. Puedo simplemente sentirlo. Dijo, ¿qué es, hermano Branham? Yo dije, no lo sé. Entonces comenzaron a tomar fotografías. Él dijo, ¿está el ángel del Señor aquí? ¿Podemos tomarle una fotografía? Le respondí, no lo sé, pero algo está por suceder. Regístrenlo. Párrafo 40. Veníamos bajando la montaña cuando notamos algo. Ahora, la gasolina se vende por unos $2 el galón. En las reuniones donde había unas 40, 50 mil personas, probablemente había unos 3 o 4 carros. Todos ellos tomaban trineos tirados por caribús. Caminaban de cualquier forma que podían llegar. Pero allí estaba un Ford modelo 1925 o 1930, o quizá un modelo más reciente que eso, un Ford americano chocado. Como unas 500 personas estaban alrededor, y 2 niñitos habían salido de la escuela y caminaban tomados de la mano. Y este carro, a unas 60 millas por hora, 96 kilómetros por hora, dio vueltas al hacer la curva, y los niñitos no sabían qué rumbo tomar. Uno comenzó a irse por este lado y el otro por el otro lado. El conductor, tratando de esquivarlos, le pegó a uno de los niños por debajo de su mentón con su parachoques o con su defensa y lo arrojó como a unas 30 yardas, 27 metros, y lo aplastó contra un árbol. El otro niñito lo arrolló de esa manera y las llantas aventaron su cuerpecito como a unos 20 pies, 6 metros, del camino hacia un césped plano. El carro se fue hacia la colina y chocó. El hermano Lindsay y los demás se bajaron y miraron la escena. Regresaron llorando. La hermana Isaacson se bajó
mi intérprete. Ella regresó llorando, dijo hermano Branham, debería ir a mirar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, una plática misionera, mensaje predicado en Middletown, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 41 al 50. Dice, yo dije, oh, no, no puedo. Dije, ¿se acuerda de mi esposa? Murió cuando yo era un joven predicador de unos 24 años de edad. Yo la enterré a ella y a mi bebé. A nosotros solamente nos queda un niñito, y ese era Billy. Yo caminaba con su pequeña botella en mi bolsillo por la noche. No teníamos suficiente dinero para encender el fuego y mantener su botella tibia. Yo la ponía bajo mi cabeza. Esa es la razón por la que el día de hoy anda conmigo. Ha sido ambos, padre y madre para él. Eso es lo que yo le prometí a ella cuando se estaba muriendo. Yo mantenía su pequeña botella tibia y yo y su pequeña botella mi propio cuerpo. Y entonces, él tenía como unos 10 años de edad. Yo dije, yo tengo a mi propio hijo allá en América. Simplemente no puedo ir a verlo. Yo no he visto a Billy desde hace aproximadamente 3 meses. Yo simplemente no puedo ir a verlo. Y algo me dijo, ve a ver. Párrafo 42. Y me acerqué al lugar. Y le tenían puesto en su cara su pequeño abrigo. Y ellos lo bajaron. Oh, hermano, yo me di la vuelta y empecé a alejarme. Yo no sé si ustedes van a creer esto o no. Eso queda entre ustedes y Dios. Algo puso su mano sobre mi hombro. Yo pensé que era el hermano Moore. Yo dije, ¿qué? Y no hay nadie alrededor mío. Y la mano todavía está en mi hombro. Pensé, ¿qué es esto? Y la mano de alguien estaba en mi hombro. Y me dirigí hacia el niño. Y de casualidad me fijé en ese pequeño pie con las piernas todas quebradas. Su pequeño pie atravesado su gran y viejo calcetín a rayas. Eso me miraba familiar. Yo le dije al hombre encargado, el cual era el alcalde de la ciudad. Pudiera, estaban esperando que llegara el padre y la madre. Pensé, oh, vaya. ¿Qué van a pensar esos pequeños padres cuando vengan y vean a su bebé acostado aquí, todo aplastado? El otro niñito estaba vivo, así que se dieron prisa en un carro y se lo llevaron al hospital. Así que este niñito llevaba muerto como una media hora. Estaban esperando que trajeran a su padre y a su madre antes que la funeraria lo moviera. Yo dije, bueno, ¿puedo volver a mirar al niño? Le levantaron su pequeño abrigo y lo miré. Esos ojitos cafés estaban volteados. Con ese cabello café oscuro, con ese pantaloncito, sus pies saliendo por sus calcetines. Miré alrededor. Allí estaba una colina que venía de la montaña Cupio, con las siempre vivas, cubriendo las rocas. Volví a mirar y pensé, ese es él. Oh, hermano. Quizás no les vuelva a ver hasta que estemos en la gloria, pero desearía tener la fuerza en esta tarde para explicarles qué sensación es esa. Todos los diablos del infierno no podían detenerlo. No es si puedes creer o esto o aquello o lo otro. Yo, ya está hecho. Dios así lo dice. Miré y yo pensé, ese es él. Dije, hermano Mori, hermano Lindsay, vengan rápidamente. Dije, traigan la hoja de su Biblia rápidamente. ¿Qué sucede, hermano Branham? Yo dije, lean la hoja de su Biblia. Así dice el Señor. Llegará a suceder que un niñito entre 8 y 10 años de edad, su descripción estará acostado en un lugar donde las rocas estarán cubiertas con cipreses y las siempre vivas. Dijo, ¿qué es eso, hermano Branham? Yo dije, mira, mira al niño, mire allí en las rocas. Él dijo, ese es él. Yo dije, es él. Párrafo 43. Oh, hermano,
Oh Dios, lleva a la iglesia a ese lugar. Permíteme quedarme en ese lugar. Yo dije, hablé a prisa, hermana Isaac, intérpreteme. Dije, si el Señor Dios en aquella tierra de América hace 2 años, aquí está escrito en las páginas de la Biblia de estos hermanos, si ese niñito no se pone de pie vivo en los próximos 5 minutos, yo me iré de Finlandia con un letrero en mi espalda, falso profeta. Oh, es una cosa maravillosa cuando usted sabe lo que Dios va a hacer. Los hice que se juntaran. Me arrodillé y dije, Señor Dios, si ustedes quieren recibir los detalles de esto del alcalde, yo les daré su dirección. Yo dije, Señor Dios, en mi país de origen, tú hablaste de este por medio de una visión. Yo sé que en tu gran voluntad predestinada ya es un asunto concluido. Así que muerte, devuélvele la vida a este niño. Y Dios, quien es mi juez solemne, ante esta Biblia en esta tarde, ese pequeñito se puso de pie de un brinco tan normal como estaba una hora antes de ser atropellado. Párrafo 44. Esa noche en la reunión, no, ni siquiera podía. Ellos llevaron a la milicia y quiero decirles algo. Recuerde, sucedió a solo a 2 millas de la cortina de hierro y cuando la noticia salió por todos lados, hasta Rusia esa tarde en la radio cuando yo llegué esa noche, estaban parados de esos soldados comunistas cubriendo varias cuadras, parados allí con ese saludo ruso, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijeron, nosotros recibiremos a un Dios como ese que tiene poder. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, protestantes y católicos, fueron para allá y les quitaron todo el dinero y lo colocaron en grandes edificios y fallaron aún en producir algo más que lo que el resto del mundo tenía. Estas señales seguirán a los que creen. Con razón esa iglesia fría y formal habla en contra de ello. Como dije anoche, es una señal que hablarán cosas malas de ella. Párrafo 45. Aquella noche en la reunión, nunca lo olvidaré. Si pudiera tener unos 10 minutos más, estábamos trayendo a la gente por la línea. Había una gran pila de, si se fijan en mi libro, una gran pila de muletas y palos, que uno ni siquiera podía apilarlos en la plataforma, que esta gente había tirado. Tenían que llevarse a unos cuantos miles para que más pudieran entrar. Y a medida que iba entrando al edificio esa noche, yo estaba caminando muy lento. E iban dos pequeños soldados enfrente de mí y dos atrás con sus espadas manteniéndolas de esta forma para alejar a la gente de uno. Párrafo 46. Y mientras entraba al edificio, el dormitorio de las niñas había una pequeña cosita. Una puerta se cerró y miré y estaba parada una dulce niñita como de la edad de mi pequeña Rebeca ahora, como de 10 años, 12 años de edad, con una pierna, pueden ver la foto en mi libro, como así más corta de la otra y traía puesto un gran aparato ortopédico alrededor de ella. Ella traía una correa en el dedo de su zapato que le daba la vuelta y se cruzaba y llegaba hasta la espalda para unirse con el aparato ortopédico. Y su zapato estaba fabricado con el soporte a ambos lados. Allá no podía mover esa pequeña pierna, así que tenía que hacer un aparato ortopédico completo para no caer de esta manera. Y cada vez que se movía, tenía que tomar su pequeño hombro y levantar ese pie y empujarlo. Y después dar el paso. Y sus falditas interiores, su vestidito estaba harapiento. Su cabellito estaba descuidado, de rostro pálido. Y cuando ella me miró, les habían dicho que no me detuvieran en la calle. Yo amo a los niños pequeños. Párrafo 47. No me esperaba hasta que el hermano Buster y demás, que todos tuvieran el servicio de la tarde y me iba y agarraba ese viejo dinero y salía y compraba unos pocos dulces y tenía un
cordón de niños como de 2 cuadras siguiéndome, aventando los dulces. Párrafo 48. Y allí estaba parada ella, y pensaba que había hecho algo mal. Ella inclinó su cabecita. Traía 2 muletas, y tomaba estas muletas, y las movía al frente, después su pequeño hombro, levantaba esa pierna y la empujaba, y de esa manera caminaba. Y yo la vi, ella pensó que había hecho mal, así que inclinó su pequeña cabecita como para no fijarse que yo iba pasando. Algo en el interior se empezó a mover. Párrafo 49. Yo la miré a ella. Y el soldado detrás de mí. Yo no podía hablar ni una palabra del idioma finlandés. Así que él me hizo señas para que saliera. Esperé un minuto. Y la niña levantó la mirada. Yo le hice señas de esta manera. Yo sabía que ella quería acercarse. Por supuesto, ella estaba lisiada. Se encontraba en la reunión con ese propósito. Le hice señas. Ella me miró. Yo asentí con la cabeza, sí. Y ella colocó sus muletas. Levantó su pequeña piernita. Dio un paso y volvió a mirar. De manera tan infantil. Yo solo esperé. No dije ni una sola cosa hasta que ella se acercó a mí. Ella me miró con esos ojitos de bebé azul claro. Un poco después me enteré que ella era una pequeña huerfanita de la guerra finlandesa. No tenía ni madre ni padre, a nadie. Estaba viviendo en una tienda con unas personas. Su mamá y su papá habían sido muertos en manos de sus rusos con ese tosco aparato ortopédico que le habían hecho. Yo solamente me quedé parado y pensé, ¿qué hará esa criaturita? Yo no podía hablarle. Ella se inclinó y se agarró de mi saco. Ella besó mi bolsillo. Extendió su faldita de esa manera y dijo, Quitos, ¿qué significa gracias? Párrafo 50, por último. Oh, Dios, en ese momento enfrente de mí vi a la niñita sin ese soporte ortopédico caminando. Yo pensé, oh, si tan solo pudiera hacérselo saber. Yo dije, querida. Ella seguía diciendo, Quitos, las lágrimas corriendo por sus pequeñas mejillas pálidas. Quitos, Quitos. Yo dije, cariño, oh, Dios. Yo dije, el Señor Dios te ha. Oh, Dios, déjame hablar algo. Está sanada. Y justo entonces llegaron un montón de soldados. Venga, ya cantaron, solo creer. Y me tuve que ir, me fueron empujando para meterme. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Una plática misionera, mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Mensaje, una plática misionera. Párrafo 51. Y cuando se estaba terminando el servicio esa noche, mi hermano vino a mí y me dijo, es suficiente, es suficiente. Tú vas a tener otro servicio mañana por la noche. Yo dije, oh, mira, ¿cuántas tarjetas de oración repartiste? Ellos dijeron, oh, repartieron un montón. Puedes usarlas mañana en la noche. Nadie podía entender el inglés. Yo dije, solo llama a unas pocas más. Y yo dije, dame de la tarjeta tal y tal y tal y tal. Y por medio de la gran providencia de Dios, ella era la siguiente en la línea. Aquí venía ella. Yo dije, hermana Isaacson, solo diga lo que yo diga. Era la intérprete. Le dije, cariño, ¿eres la niñita que se encontró conmigo allá en el corredor? Jesucristo ya te sanó. Ve para allá y siéntate y permite que uno de los ujieres te quite ese aparato ortopédico que traes puesto. Mientras llamaba a otro,
Aquí venía ella atravesando la plataforma con ambas piernas igual y ese aparato ortopédico sobre su cabeza, gritando, dando gloria a Dios. Miles de finlandeses cayeron sobre sus rostros y rindieron sus vidas al Señor Jesús. Miembros de iglesia, fríos y formales, llegaron a ser cristianos, nacidos de nuevo. 52. ¿Qué es? Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Si Dios está interesado en una pequeña finlandesa, Él está interesado en un americano. Él está interesado en un niñito negro, en un niño amarillo, en un niño café. Él tiene que permanecer Dios. ¿Por qué no podemos quitarnos ese almidón del cuello? ¿Por qué no podemos quitar la teología que ha sido enseñada de que los días de los milagros han pasado y seguir lo que Cristo dijo? Él dijo, toda palabra del hombre sea mentira y la mía verdadera. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. También lo es su párrafo 53. Yo dije, en Cristo la roca sólida me paro. Todos los demás terrenos son arenas movedizas. Repito, yo dije, en Cristo la roca sólida me paro. Todos los demás terrenos son arenas movedizas. Si yo muero en el campo, quiero irme con el escudo en mi mano. Voy a cumplir 45 años la próxima semana. No soy un niño. Estoy llegando a ser un hombre anciano. Estos hombros que solían pararse bajo la lluvia, los músculos que solían estar apretados, se están volviendo viejos y blandos. Hay un lugar preparado frente a mí llamado muerte. Yo lo sé. Cada vez que palpita mi corazón, estoy a un latido más cerca de ese lugar. Un día va a dar su último latido y voy a tener que entrar a ese lugar oscuro llamado muerte. Hay una cosa que quiero hacer. Yo no quiero irme como un cobarde. Cuando yo sepa que mi última hora ha llegado, quiero yo mismo arroparme con su justicia, yéndome con esto. Una seguridad en mi corazón, que yo lo conozco a Él en el poder de su resurrección. Entonces, cuando Él llame de entre los muertos, yo saldré junto a aquellos que murieron en ese gran día. 54. Mi amigo, ¿esa esperanza reposa en usted en esta tarde? No importa a cuál iglesia usted pertenezca, cuántas oraciones haya dicho, cuántas velas hayas encendido, cuántas aves marías usted ha gritado, todo es en vano, al menos que lo conozca a Él en el poder de su resurrección. Él vive, Jesucristo vive hoy, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Inclinemos nuestros rostros, gran poderoso y Jehová, tú eres mi testigo de estas cosas que he testificado. Tú sabes que son verdad, porque tú las llevaste a cabo. Y Señor Dios, quien resucitó a Jesús de los muertos, tú puedes vivificar a cada incrédulo que está aquí, ahora, a una fe real y viva en Él. Mucha gente está sentada aquí, Señor, que son solamente miembros de iglesia nominal. Ellos pertenecen a todo tipo diferente de iglesia, a los pentecostales y a los nazarenos y a los metodistas y a todas las diferentes denominaciones. Y oh Dios, ellos aún no han cruzado esa línea. Algunos nunca ni te han aceptado en lo absoluto. Y que el Espíritu Santo atestigüe que yo no digo estas palabras para hacerles creer a la gente algo personal de mí mismo. Porque tú eres testigo, Señor, un pecador, aún
uno que nació fuera de estación para muchos de estos hombres con cabello blanco y mujeres sentadas aquí que predicaron el evangelio cuando yo era un muchachito pecador. Pero, oh Señor Dios, tú le has dado el privilegio a mis ojos de ver tu gloria y de ayudarme a expresárselo a aquellos que están en necesidad. Dios, concede esta tarde que el Espíritu Santo emocione a cada corazón que está aquí y que los haga comprender de la necesidad que tienen. Dales a ellos, a Cristo esta tarde, a aquellos que lo desean, Padre. Escucha la oración de tu siervo, que los corazones que entraron afligidos e incrédulos y los corazones con dudas salgan felices y regocijándose. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, todos los que están aquí adentro, quienes lo quieren a Él, podrían levantar su mano a Él. Digan, Señor Dios, sé misericordioso conmigo, hazme un cristiano verdadero. Dios le bendiga, eso es bueno. Por todo este pasillo de en medio, por el pasillo del otro lado, oh sí, muchas manos. En el balcón, todos esos niños que están allá arriba de 10 años, adolescentes de 15 años, con sus manos levantadas. A mi izquierda, muy bien, por este lado a la derecha. ¿Cuántos por este lado levantarían las manos diciendo, Dios, ten misericordia, hazme un real y genuino siervo de Cristo? A partir de hoy, yo prometo ser tuyo, Señor. Ayúdame en este momento. Si yo no puedo ir a los campos misioneros, ayúdame a tener. Pon una carga en mi corazón de orar por aquellos que están en el campo. Les será contado por justicia. Dios les bendiga. Dios les bendiga por todo alrededor. Eso está bien. Párrafo 57. Amigo pecador, con su mano levantada, pidiendo misericordia, hay lugar en la fuente para usted. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en ese día, y ahí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Y desde entonces, por fe, yo vi ese torrente que tu herida fluyente suplió. Amor redentivo ha sido mi tema y será hasta que yo muera. Entonces, en un canto más noble y más dulce, yo cantaré de tu poder para salvar. Cuando esta pobre lengua deseante y tartamuda permanezca en silencio en la sepultura. Dios bendiga tu corazoncito allí, cariño. Una niñita de no más de 2 años de edad, moviendo su manita, con sus ojitos negros mirando. Oh, vaya, si Dios puede hablarle a un pequeño bebé como ella, ¿qué del corazón cruel y frío de los pecadores? ¿Saben qué es lo que pasa? Ustedes han pasado su corazón por demasiadas revistas de casos de la vida real y demasiadas cosas de Arthur Godfrey en la radio y la televisión, al punto que se ha vuelto negro y calloso, al punto que el Espíritu Santo ya ni siquiera puede hablar. ¡Qué desgracia! Esa pequeña bebé, usted dice, ella no sabe lo que está haciendo. Pueda que ella no sepa, pero el Espíritu Santo sabe. ¿Acaso no dijo él, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino? Antes de ofrecer una oración, pudieran haber unas manos que nunca se han levantado y que ahora pudieran decir, yo creo, hermano Branham, todo el evangelio. Yo rindo mi todo y mi todo a él. Aquí está mi mano, Señor. No la estoy levantando para tu siervo, el hermano Branham. Estoy levantándola a ti, Señor. Escribe mi nombre en tu libro esta tarde y permíteme vivir para ti a partir de este día. Alguien que no haya levantado su mano, levanten su mano. ¿Lo harán? Dios le bendiga.
Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga en la parte de atrás, señor, y a usted, a ustedes, por este lado, dama, arriba en el balcón, en la orilla. Dios le bendiga por todo alrededor. Muy bien. Ahora, eso es bueno. Dios sea con ustedes. Yo no soy rudo. No los reprendo. No es mi intención hacerlo. Solamente espero a que él diga algo. Pudiera haber alguien aquí que necesite una regañada. Y es ese al cual el Espíritu Santo le está hablando. Ustedes saben si su corazón los condena o no. Párrafo 60. Ahora, oremos por estas manos, unas 20 o 30, quizás más fueron levantadas. Querido Dios, ellos son tuyos. Si ellos en verdad lo dijeron con sinceridad, entonces en este momento han nacido de tu espíritu, esperando recibir el Espíritu Santo. Ellos son tus súbditos en este preciso minuto, porque ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero, y todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Señor Dios, ellos son tuyos, son trofeos del mensaje, son regalos de amor del Padre para el Hijo. ¿Cómo pudieran perecer? Tú dijiste, yo les doy vida eterna y nunca morirán. Ellos son tuyos. Permite que vivan para ti, Señor. Permíteles, si son, yo sé que ellos buscarán una buena iglesia para allí ser bautizados. Pondrán su membresía y allí trabajarán con el cuerpo de Cristo hasta que la muerte los libere. Y algún día, Señor, cuando lleguemos al río, ¿y cómo podría yo saber si aquí no hay hombres y mujeres sentados ahora mismo que nunca regresarán a su hogar en esta tierra? Un ataque al corazón, un accidente en la carretera, algún conductor borracho estrellándose con ellos. No sabemos lo que el futuro nos espera, pero sabemos quién sostiene el futuro. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir este glorioso mensaje, una plática misionera, mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 61. Concluye. Ahora, Señor, escribe sus nombres en tu libro. Si hemos hallado gracia en tus ojos, escribe sus nombres en tu libro, Señor. Yo no podré estrecharlas la mano en este momento. Tal vez nunca lo haga en esta vida, pero un día lo haré cuando haya terminado por tu gracia, la hará. Oh, pon misioneros en la mente de esta gente. ¿Cómo es que hacemos proselitismo y jalamos de una iglesia y de otra? Y que piensen en los millones que se están muriendo hoy, que nunca han escuchado su precioso nombre. Abre las puertas en África, Señor, y en diferentes partes del país. Encargas en los corazones de los predicadores para que lo apoyen y para que vayan, porque las horas están cerrando. Concédelo, Padre. Ellos son tuyos ahora. Yo te los entrego a ti. Párrafo 62. Algún día, Señor, yo también tengo que llegar. Pudiera ser el día de hoy, pero un día voy a cerrar esta Biblia por última vez para mí. Me doy cuenta de eso, Padre. Voy a orar mi última oración. Y cuando llegue al final del camino y sienta las olas grandes del Jordán golpeándome en el rostro, quiero mirar atrás a través de cada zarzal y cada colina que escale. Después, tomar mi vieja espada y meterla en la gavilla de la eternidad, quitarme el yelmo y colocarme en la ribera y gritar, empuja el barco de la vida, Señor, estoy regresando a casa esta mañana. Cuando mi ministerio haya terminado, permíteme ir en paz, Señor, que pueda conocer a mis amigos por los millares en aquel lugar donde el tiempo ha cesado y la eternidad va corriendo para siempre. Los días son calientes, el sol se está ocultando, la civilización está muriendo. Jesús viene ya. Oh Dios, despiértanos rápidamente, levántate y estremécenos. No pellizcamos nuestros cuerpos, pero pellizcanos nuestras almas para que se despierten, porque es más tarde de lo que pensamos. Sana al enfermo y afligido, Señor. Oh Dios, que esta noche sea tal noche
que no quedará persona débil en nuestro medio. Concédelo, bendícenos ahora mientras nos preparamos a levantar otra reunión muy pronto, en el nombre del Señor Jesús. Oro. Amén. Párrafo 63. Solo un momentito más de su tiempo. Billy, me dijiste que anunciara que ibas a partir de este día, repartirse tarjetas de oración, algunas de ellas, a las 6:30. A las 6:30. ¿En dónde está Leo? Jenny, denles unas tarjetas también para que las tengan y las puedan repartir rápidamente. Muy bien. A las 6:30. Párrafo 64. Noten. Estaba pensando en mi oración. ¿Cuántos se sienten muy bien? Solo levanten las manos diciendo, cantemos una vez. Yo le amo, todos juntos, yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 65. Discúlpenme un momentito, no lo había notado hasta ahorita. Veo a uno de mis hermanos en la carne, Doc, yo le llamo Doc Edgar. Él y su esposa están sentados justo en... Levanta tu mano, Doc, mi hermana, mi hermano, mi propio hermano de sangre, que está allí, él y su esposa, y el hermano y la hermana Ward, David. ¿Se acuerdan que estaba hablando la otra noche sobre un muchachito que tenía algún tipo de pierna torcida? Su padre era testigo de Jehová. ¿Se acuerdan de eso? El muchachito está parado aquí, aquí mismo ahora. Levanta tu mano. David, ¿podrás caminar un poco allí donde estás? Solo un minuto. No quiero hacer un espectáculo de ti, David. Aquí está lo que Dios puede hacer con una pierna torcida. Ni siquiera lo toqué. Estaba sentado en la reunión. Solo camina para este lado. David, allí está el muchachito con la pierna que estaba tan torcida por debajo de él. Ven para acá. Eres un jovencito muy apuesto. Todos te queremos ver. Yo sé que es. Ella es su madre que está allí. ¿Cuál pierna era David? Él ahora no lo sé. Gusto en volverte a ver, David. La pierna de este muchachito estaba torcida por debajo de él. El Señor Dios, sentado en la parte más lejos de lo que este edificio ahora, le sanó su pierna. Párrafo 66. Doc, tú eres el más apuesto de los Branham. Ven para acá, solo un minuto. Muy bien. El hermano Burns está parado allá atrás también, me acuerdo. ¿Cuántos tienen la fotografía del ángel del Señor? Aquí es su esposa, mientras viene Doc. Su esposa, él estaba en el hospital muriéndose de cáncer. Doc, me da mucho gusto verte. Dios te bendiga. Y así que su esposa estaba en el hospital. Me imagino que ya presentaron al hermano Neville, el pastor del tabernáculo. Está parado allí. Ya lo presentaron, hermano Neville. Venga entonces para acá a la plataforma. El hermano Neville, aquí está un pastor metodista pastoreando mi iglesia bautista, pero somos metodistas y bautistas que tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Este joven es de Asbury College. Oh, eso está bien. Ahora tenemos mucho. Párrafo 67. ¿Cuántos de los que están aquí son de Jeffersonville? ¿Hay más alrededor? Levanten la mano los que son de la iglesia. Oh, sí, hay. Veo al hermano Miller. Otro predicador allá atrás de Jeffersonville y todos, un gran grupo de nosotros. No podemos subirlos esta noche y presentarlos a todos. Quiero decir esto de la hermana Burr. Ella está hoy en la gloria. El hermano Banks Wood y yo, los dos somos de Kentucky, estábamos cansados cazando ardillas. Alguien me llamó desde el bosque, era el papá de este muchachito. Yo pensé, lo que pasa es que tendremos que regresar a casa. Yo dije, no sé por qué estoy en casa, hermano Banks. Yo estaba tratando de descansar un poco. Dije, voy a ir a la tienda Sutcliffe a comprar unos cartuchos. Entonces sí que podremos dispararles a los blancos. Así que dimos la vuelta, dije hermano Bank. Él es de Kentucky. Yo dije, da la vuelta por la esquina. Yo entraré a Sutcliffe y compraré los cartuchos. Y cuando me veas a venir, uno no puede estacionarse en esta calle. Él condujo alrededor y alrededor y alrededor del lugar equivocado.
Yo estaba parado allá, pensé, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde está ese hombre? Como 30 minutos después me fijé de casualidad que él estaba en la otra cuadra, dando vueltas por la calle. Bueno, pensé, ese hombre fue criado en Louisville. Bueno, ¿qué no sabe en dónde está? Sigue pasando por el lugar y puede ver que Sutcliffe no está ahí. No está allí. Él ha dado como 10 o 15 vueltas. Párrafo 68. Así que crucé la calle para detenerlo, y justo cuando él estaba dando la vuelta, la hermana Burns, hermano Burns, ¿podía levantar la mano allí para que lo conozcan? Su esposa. Él se estaba muriendo de cáncer en el brazo. Creo que él era bautista, si no me equivoco, de Kentucky, y fue sanado allí en la casa. Él ha vivido todos estos años, y él estaba en el hospital con un caso muy grave de cáncer. Los doctores le habían desahuciado. Y su linda, dulce esposa, ella dijo, Señor Dios, yo no sé en dónde está el hermano Branham. Ella fue y consiguió esa fotografía y la puso en el suelo y se arrodilló y dijo, oh, ángel de Dios, ¿cuya fotografía está en este papel? Mándame al hermano Branham rápidamente. Y se levantó y dijo, oh, tengo que pagar mi factura de servicios públicos. Se fue al centro de la ciudad a millas. Ella pagó su recibo y algo la dirigió a la esquina. Y cuando ella llegó a la esquina, yo estaba en la esquina. Allí estaba. Ella me encontró sobre el hermano Burns y el Señor Dios lo sacó del hospital. Aquí está parado el día de hoy como un testigo. Dios tenía al hermano Bang dando vueltas y vueltas en la cuadra equivocada, deteniéndonos de esta manera hasta que Dios logró ponernos en el punto exacto. Él contesta las oraciones. ¿Lo creen ustedes? Digan amén. Él todavía vive y reina. Párrafo 69. A mí me gustan estos himnos chapados a la antigua. ¿No es así? Cantemos hasta encontrarnos otra vez. ¿Lo harán? Muy bien. Danos un acorde, hijo, por favor. Hasta encontrarnos otra vez. Muy bien. Dios sea contigo. Hasta encontrarnos otra vez, por sus consejos te guíe y sostenga con sus ovejas, seguro estarás, Dios sea contigo. Párrafo 70. ¿No suena eso más como Dios que todo el resto del alboroto? ¿Verdad que sí? Escuchen ahora, saluden a alguien que esté a su lado, enfrente de ustedes, atrás de ustedes, a los dos, a los lados. No dejen su asiento, todavía no terminamos, solo salúdense. Hasta encontrarnos otra vez. Todos ustedes metodistas y bautistas ahora, pentecostales, presbiterianos, arriba en el balcón, salúdense. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta encontrarnos otra vez. Hasta encontrarnos otra vez. Hasta encontrarnos otra vez. Dios sea contigo hasta encontrarnos otra vez. Despacio. Hasta. Ahora levanten sus manos a Él. Hasta que, oh, eso es celestial para mí. Nos encontraremos con Jesús, pudiera ser antes de esta noche, hasta encontrarnos otra vez, hasta encontrarnos otra vez. Dios sea contigo, hasta encontrarnos otra vez. Ahora con sus rostros inclinados, tratarémoslo. Hermano Branham y la congregación lo tratarán. Hasta encontrarnos otra vez, hasta encontrarnos otra vez. Dios sea contigo, hasta encontrarnos otra vez. Con sus rostros inclinados ahora, le voy a pedir a nuestro querido amado pastor, el hermano Orman Neville, del Tabernáculo Branham de Jeffersonville, si pudiera despedirnos con una oración. Hermano Neville, amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, una plática misionera. Servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Cristo tocando a la puerta. Servicio también predicado acá en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Iniciamos de nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Mensaje
Cristo tocando la puerta. Párrafo 1. Gracias. Permanezcamos de pie solo por un momento, por favor, para orar. Señor Dios, te damos las gracias porque tú nos has dado el privilegio de ver este gran mover de Dios entre el pueblo. Y oramos que tú continúes estando con esta gente y que este avivamiento nunca termine. Permite que vaya de iglesia en iglesia y de persona en persona hasta que Jesucristo sea hecho Rey y Señor de todo el grupo. Sana a todos los enfermos esta noche, Señor. Que no quede ni una sola persona débil en el edificio esta noche. Que tu espíritu esté sobre cada uno de tal manera que ellos puedan ver al Señor Jesús y todas sus promesas hechas verdaderas y nos sean claras y entendibles en este día final. Párrafo 2. Señor, a medida que nosotros, al viajar por las carreteras, yendo a nuestros diferentes lugares, ayúdanos tú, Señor. Bendice a nuestro valiente hermano Sullivan y a todos estos otros ministros que han cooperado y permite que sus iglesias estén en fuego a partir de este momento. Que muchas almas nazcan para el reino. Todos estos que han levantado sus manos y que se han puesto de pie y han aceptado a Cristo, que puedan encontrar muy buenos hogares en algún lugar, en buenas iglesias, y que allí permanezcan tus siervos amorosos hasta que tú los llames. Perdona nuestras insuficiencias, y si hemos hecho o dicho o pensado algo que era contrario a ti, perdónanos, Señor. Ahora te pedimos que partas el pan una vez más para nosotros en esta noche. Que podamos tener compañerismo divino alrededor de la palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Le dije al hermano Bailey, esta ha sido una de las reuniones más grandes que haya tenido en América para el Señor Dios. No ha sido la mayor en número, por supuesto, pero ha sido la más grande en compañerismo, en cooperación. Todos parecen estar en un mismo corazón y en un mismo acuerdo. De esa manera es como el Espíritu Santo se puede mover. Solo desearía poder tener un mes en esto para así podernos quedar hasta que termine. Y si Dios lo permite, y si ustedes así lo desean, espero regresar a su hermosa ciudad algún día para estar con ustedes. Finas personas de aquí, de Ágil. La congregación aplaude. Gracias. Eso me hace sentir muy bien y bienvenido. Párrafo 4. Espero que cuando regrese no esté todo agotado, como lo estuve en esta ocasión, con una voz desgastada. Voy a tener ahora 3 semanas de descanso antes de estar un mes completo, con 2 días de descanso, creo que es, o 3 días en el mes. Todo será en los estados de Nueva Inglaterra. Párrafo 5. Y ahora, si es la voluntad del Señor, viajaremos con rumbo a Jeffersonville, nuestro hogar. Y ese será mi último servicio. Y luego creo el próximo domingo es Pascua. Ese día es cuando cumplo 25 años, ustedes saben. Así que la congregación aplaude. Gracias. Estoy confiando que el Señor nos bendecirá. Y a ustedes, personas del tabernáculo, el hermano Neville, si el Señor lo permite, tendremos un servicio en el amanecer del domingo de Pascua por la mañana en el tabernáculo para los que están cerca. Y después será el mensaje de la resurrección. Luego un servicio de sanidad. Y estamos esperando tener un gran día de bendiciones por parte del Señor en el tabernáculo el domingo por la mañana. Y confiamos que los que están aquí en Ohio
y en diferentes lugares puedan también tener un gran tiempo el domingo por la mañana y cada mañana a partir de ahora hasta que nos encontremos con el Señor en los aires. Párrafo 6. A nuestro hermano Sullivan y a todos los ministros que están cooperando, quiero darles las gracias de todo corazón. Les doy las gracias de manera personal y de parte de toda mi comitiva. Ha sido un privilegio ministrar con ustedes, hermanos, y el tener este fino compañerismo. Y a todos ustedes, ministros de otras partes del país, a ustedes, miembros de iglesia, los hijos e hijas de Dios, ¿cómo es que me han apoyado con su fe y con su dinero? Billy me estaba diciendo en el camino que todo será saldado. No debemos nada. El Señor nos ha bendecido. Y también quiero darles las gracias de parte del hermano Bailey por la amable ofrenda de amor para él. Y quiero darles las gracias por mi ofrenda de amor. Lo aprecio mucho y confío que Dios les pagará al 100 por 1. Es mi sincera oración. Y ahora queremos decir que apreciamos a las personas que nos permitieron tener este auditorio. No sé si alguno de los representantes de la escuela están aquí o no. Y en verdad que les agradezco, caballeros, con todo mi corazón. Y confío que cada estudiante que viene a esta escuela encuentre a Cristo como su salvador personal. Será mi gran y sincera oración. Párrafo 7. Y ahora oren por nosotros. Si el Señor lo permite, inmediatamente después de estas reuniones estaré yendo al extranjero, al África y a muchas diferentes partes de las naciones del extranjero. Y ustedes estén orando por mí, ¿lo harán? Y cuando los brujos estén desafiando, cuando los vientos calientes estén soplando, la persecución esté dura, pueda recordar que Connersville en sus oraciones. Quiero decir, no Conner, Middleton, ustedes estén orando por mí. ¿Lo harán? La congregación aplaude. Muy bien, gracias. Yo estaré orando por ustedes. Nunca los olvidaré. Dios les bendiga. Creo que el hermano Bailey dijo cuando iba entrando, le dije a Billy que le habían dado una pequeña ayuda a él esta noche para que me acompañe al extranjero. Billy quiere darle las gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Son muy amables. Con todo nuestro corazón trataremos con todo lo que está en nosotros de hacer las cosas correctas. Ustedes han puesto su confianza en nosotros y vamos a hacer lo mejor que podamos para vivir como los hombres cristianos deben de hacerlo ante el mundo. Gastando su dinero, haciendo la cosa que es correcta. Mientras Dios nos dé gracia para hacerlo. 8. Ahora, quiero leer una escritura. Y en la escritura para la clausura, tenía unos temas que quería predicar durante esta semana, no pude hacerlo. Uno de ellos especialmente eran Venid, ved a un hombre. Un pequeño tema que me gusta es, ¿crees esto? Háblale a la roca. La escritura en la pared y yéndose la iglesia antes de la tribulación. Como el águila excita su nidada. Yo simplemente no tenía suficiente garganta para hacerlo. Así que tuve que tomar pequeños temas amateur. Y ustedes han sido tan amables en soportarme. Lo suficiente, primeramente sabiendo que tienen que soportar el escucharme. Y luego con una voz ronca, lo hace peor todavía. Muchas gracias por su confianza. 9. Y ahora vamos a... Cada vez que veo pañuelos y cosas que dejan por aquí, nosotros oramos por los pañuelos. Es un gran ministerio. Y ahora, si no mandaron el de ustedes y quieren que ore por ellos, está bien. Solamente mándenos. Pida uno a... Es Jeffersonville, Indiana. Postal 325, no se cobra por nada. Si no le quieren poner el número de apartado postal, solo escriban William Branham Jeffersonville, así me llegará. Y les enviaremos un pedacito de tela por la que hemos orado. Y ustedes manténganla en su Biblia en Hechos 19.
Si el bebé se enferma, usted diga: Dios, esto representa la oración de fe que ha sido orada por mi beneficio. Después escriba su testimonio. Nosotros hemos recibido maravillosas sanidades de esa forma y estaremos felices de hacerlo. Miren, no estoy tratando de obtener su dirección, amigos, porque me es difícil conseguir a alguien aún para que les conteste. Pero yo no tengo programas que patrocinar ni nada. No es para eso. Nosotros simplemente se los enviamos absolutamente gratis. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudarles, solo déjenos saber. Estaremos gustosos de hacerlo. Párrafo 10. Ahora, antes de abordar la palabra, bueno, tengamos otra vez un momento de oración. Señor Dios, esta es tu palabra que estamos abordando. Ningún hombre, no importa qué tan bien preparado esté, él en sí es insuficiente para manejar la palabra de Dios, porque no es de interpretación privada, como leemos en las Escrituras, pero ha sido revelada por el Espíritu Santo. Y pedimos que el Espíritu Santo venga esta noche y nos interprete la palabra que hemos de leer. Profundiza la semilla en los corazones de la gente y que podamos hablar la palabra correcta y escuchar lo correcto, para que Dios sea glorificado, porque lo pedimos en el nombre de su Hijo, el Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Cristo tocando la puerta. Servicio realizado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Para continuar la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con un nuevo mensaje. Cristo tocando la puerta, del año 580330, párrafo 11. Deseo leer de Apocalipsis en esta noche, el tercer capítulo y el versículo 20. Y esto va dirigido a la edad de la iglesia en la cual estamos ahora viviendo. La edad de la iglesia, la Odisea. Y cuando lleguen a sus casas, me gustaría que simplemente leyeran todo el capítulo, pero deseo leer para el tema el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Este es un texto inusual. Nos da el cuadro de alguien tocando una puerta. No me puedo acordar en este momento quién es el artista que pasó la mitad de su vida pintando ese cuadro de Cristo, tocando la puerta. Pero después que el cuadro se pintó, ustedes saben, cualquier cuadro famoso tiene que pasar por la sala de los críticos antes que pueda pasar a la sala de la fama. De esa manera es con la iglesia. La iglesia primeramente tiene que pasar por la sala de los críticos antes que pueda ser llevado en el recto y colocada en la sala de la fama de Dios. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Así que pueden ver, ustedes tienen que ser criticados, tienen que burlarse de ustedes. No hay manera de sacarle la vuelta. 12. Así que este gran artista, cuando él pintó este cuadro y estaba siendo examinado por los críticos, uno de los críticos dijo: Señor, su cuadro es un cuadro hermoso, pero hay una cosa que usted olvidó pintar en el cuadro. Y el artista dijo: Señor, ¿qué se me olvidó? Él dijo: Usted pintó a Cristo, su cuadro. Su retrato se ve muy bien y el edificio parece como el hogar de alguien, pero la puerta no tiene cerrojo. Así que él está tocando en una puerta que no tiene cerrojo. Y el artista dijo: Oh, no, señor. Mire, en este caso el cerrojo se encuentra en el interior. Y eso es verdad. El cerrojo está en el interior de su corazón. No importa qué tanto usted vea o qué tanto usted diga que cree, qué tanto religión sea, usted debe abrir su corazón para recibirle a él. Nadie puede abrirlo por usted. Su sacerdote no puede hacerlo. Su pastor no puede hacerlo.
Su madre o su padre no puede hacerlo. Sus hermanas o su hermano no pueden hacerlo. Usted tiene que hacerlo solo. 13. Y en este texto esta noche se está dirigiendo a la iglesia de la edad de la Laodicea, la cual es la última edad de la iglesia. Y si se fijaron de acuerdo a las escrituras, esto no pudiera concordar con la teología de mucha gente. Y eso está bien. Yo pudiera estar equivocado. Muchas veces me equivoco, sin duda. Pero solo como yo creo es que la última edad de la iglesia es en la que estamos viviendo ahora. Si observan cómo las edades de la iglesia han venido, una era muy brillante, la otra estaba muy poquita más retirada, un poquito más oscura. Luego los 1500 años en las edades del oscurantismo, luego Lutero, luego Wesley y luego Pentecostés. Y él estaba parado en medio de los 7 candeleros de oro, los cuales representan las 7 edades de las iglesias, con las manos extendidas, y lo vemos como el alfa y el omega, el primero y el último. El candelero más alto, por supuesto, era el más oscuro, y esta última edad de la iglesia debe recibir la misma luz que ellos tenían en el principio, alfa y omega. Pero lo más triste de la escritura es que nos advierte que aquí lo que él dijo, ¿por qué tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada? ¿Pueden ver la condición de la iglesia de hoy en día? 14. Aquí está sentado un anciano, un hombre y una mujer agotados, sentados aquí en las sillas de enfrente, que son mis amigos, el hermano y la hermana Kitson, o Kits, creo que es, quienes estaban predicando el evangelio antes que yo naciera. Y si yo los llamara a la plataforma esta noche y los dejara que les platicara alguna de sus experiencias por todo el trayecto donde han sufrido hambre, han sido echados de las ciudades y los han corrido de lugares por causa del evangelio. Y ellos les dirían esta noche que la iglesia y toda su fina decoración y sus altas agujas en los techos está mil veces más fría de lo que estuvo aquel día. Ustedes debieran invitar a este pequeño hombre y mujer a su iglesia en alguna ocasión para que les cuente la historia de los primeros días, de hace 50 años. Pero nosotros creemos que estamos mejor que nunca. Estamos peor ahora que nunca. Él dijo, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Qué es? Tenemos los mejores predicadores, los eruditos más pulidos, los mejores edificios, las mejores bancas, uno de los mejores órganos y cantantes, voces entrenadas. Párrafo 15. Acabo de escuchar un cuarteto cantar mientras venía en el camino. Yo amo los cantos chapado a la antigua. Creo que no hay nada más hermoso que cantar de una buena manera genuina. Y odio escuchar una voz demasiado entrenada. Odio escuchar a alguien tratando de cantar, que mantiene la voz hasta que la cara se les pone azul, y luego solo soltar alguna especie de grito. Ustedes no están cantando así para la gloria de Dios. Ustedes están tratando de ver qué tanto tiempo pueden sostener la respiración. A mí me gusta lo chapado a la antigua, que se siente con el corazón, cantando el estilo pentecostal con las manos levantadas, aunque no pueda mantener un tono dentro de una cubeta de carbón. Pienso que es muy celestial, cantando con el corazón, haciendo melodía para el Señor. Ese es el tipo que Dios quiere del corazón. Si usted no sabe cantar, haga un ruido alegre para el Señor. La Escritura sí lo dice. Párrafo 16. Ahora, nos damos cuenta también que él dijo, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si, perdón, si un hombre en la calle que fuera pobre, miserable, ciego, cuitado, si ese hombre supiera su condición, él trataría de esconderse. Si estuviera desnudo, trataría de conseguir algo de ropa, trataría de hacer que las cosas mejoraran. Y ese sería el cuadro más lastimoso al ver a un hombre en la calle que piensa que está bien vestido, que es rico y que no tiene necesidad de nada, y está desnudo y miserable solamente con la suficiente religión para hacerlo a uno enfermo, enfermar, y no lo sabe.
Y sin embargo, se nos ha dicho que la iglesia pentecostal llegaría a esa condición en los últimos días, incrementada en bienes, incrementada en membresía, lo cual está bien. No tengo nada en contra de eso. Le doy gracias a Dios por ello, pero yo preferiría estar en una misioncita tocando el pandero con media docena de gente alrededor y tener el Espíritu de Dios moviéndose en ese pequeño grupito que tener la mejor iglesia en el país y siendo solo un montón de miembros formales. Ustedes saben que eso es la verdad. Párrafo 17. Y si un hombre no lo sabe, ahora él dijo, yo te aconsejo. ¿Saben qué quiere decir aconsejar? Es cuando los hombres se sientan y hablan uno con el otro. Se sientan y lo practican. Igual como usted lo hace con su familia, como usted lo hace con sus empleados, como lo hace con sus amigos, se sientan y lo discuten. Y, oh, eso es lo que Dios quiere esta noche, es que se sienten y lo platiquen con Él. Solo una pequeña plática con Jesús lo soluciona. Muy bien, yo te aconsejo que vengas a mí y compres algo de colirio para que veas. Párrafo 18. Ustedes saben, cuando éramos niños, vivíamos aquí en el estado de Kentucky. Teníamos una vieja casa de madera. Tenía tejas de madera sobre ella y teníamos que tomar un pedazo de luna y colocarla sobre nuestro rostro para que la nieve no nos entrara en los ojos. Y todo el montón de niños Branham, como un montón de zarigüeyas, éramos unos 6 u 8 en la misma cama y nos resfriábamos. Y no sé si alguna vez el bebé de ustedes lo tuvo o no, pero nuestros ojos se ponían con lagañas. Como mamá solía decir, se pegaban uno con otros. Y cuando nos levantábamos esa mañana teníamos que gritarle a mamá. No podíamos ver por causa de ese mal resfriado. A mi abuelo, y mi abuelo era un cazador de mapaches. Él cazaba mapache y él solía hervir la grasa y llenaba una lata con la grasa de mapache. Y cada vez que nos irritábamos los ojos o que se nos pegaban con lagañas por causa de ese mal resfriado, mamá agarraba de esa grasa de mapache y la frotaba en nuestros ojos para quitarnos el mal resfriado y quitarnos la lagaña de los ojos. 19. Esa grasa de mapache funcionaba muy bien en lo natural para el mal resfriado, pero no funcionará para este mal resfriado de estas corrientes de aire en la que la iglesia se ha metido. Ustedes tendrán que obtener el colirio del Espíritu Santo de Dios para ungir los ojos de su iglesia y quitarles toda la frialdad de sus ojos. Hemos tenido algunas corrientes de aire en la iglesia últimamente. Les causa un mal resfriado y sus ojos se les pegan. Ustedes saben, aquellos que dicen que los días de los milagros han pasado y todo eso encantamientos fríos que pasan por la iglesia, que obtienen sus predicadores de esos cementerios o seminarios. Discúlpenme, les dije que estaba ronco para comenzar. Bueno, todo es lo mismo. Eso es cierto. 20. Si por algo he sentido lástima es por una gallina de incubadora. Ustedes saben cómo toman a esa pequeña gallina el huevo y la colocan en una incubadora y ustedes automáticamente empollan a uno y el pobrecito no conoce nada más que peer. Eso siempre me recuerda a un predicador de seminario por la manera que salen de una gran máquina y el pequeñito, la vieja gallina puede peer y no tiene ninguna mami a la cual acudir. Eso se parece a la manera que es con alguno de estos predicadores de incubadora, que no saben otra cosa más que teología. Nosotros somos metodistas, somos bautistas, somos tal y tal. ¡Oh, qué desgracia! Pero Dios dice, yo te aconsejo que a mí vengas y yo te daré algo de colirio para que abras tus ojos y que puedas ver que eres un miserable, cuitado, ciego y desnudo y que no lo sabes hasta que se abran tus ojos. Nunca te darás cuenta. Tienes que hacer que tus ojos sean abiertos. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Cristo tocando la puerta. Servicio realizado en Mingleton,
Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30. Ahora, este es un cuadro sobresaliente. Y en medio de todo su condición, aún Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, ¿para qué toca un hombre la puerta de otro? Él está tocando porque quiere entrar. Él quiere hablar contigo. Él quiere reunirse contigo, platicar las cosas o tal vez hacer algo contigo o pedirte algo. A través de todas las edades, grandes hombres se han parado junto a la puerta. Por ejemplo, que si en los días de César Augusto, que si él hubiera ido a la casa de un campesino y le hubiera tocado la puerta, el hermano Branham toca en el púlpito, y ese campesino hubiera venido a la puerta, el pobre hombre y que hubiera visto al gran César parado en la puerta, él hubiera caído sobre su rostro y hubiera dicho, oh gran César, entra a mi casa, usted me ha honrado, pase. Si hay algo aquí que usted quiera, lo puede tomar. Pídame cualquier cosa que quiera que haga. Yo lo haré porque usted me ha honrado al venir y al tocar mi puerta. Párrafo 22. ¿O qué si un soldado alemán, un pequeño lacayo, hubiera escuchado hace unos años a alguien tocando su puerta y que al abrir la puerta estuviera allí parado el gran Führer de Alemania, Adolfo Hitler? Este hombrecito hubiera abierto la puerta y hubiera visto al gran Hitler parado allí. Él se hubiera puesto en posición de firmes y hubiera dado su saludo alemán. Y sin duda, con alegría, con lágrimas rodando por sus mejillas, habiendo dicho, gran Führer de Alemania, he sido bendecido con tu llegada a mi casa, entra. Si hay cualquier cosa aquí que quieras, puedes tomarla. Si hay algo que yo pueda hacer, con gusto lo haré, porque tú eres el hombre más grande en Alemania. O digamos, ¿qué si el presidente Dwight Eisenhower esta noche viniera a la puerta de lo mejor demócrata que hay en Middleton? Usted se sentiría honrado. ¿Por qué? Él es el presidente de los Estados Unidos. Es uno de los hombres más grandes que hay en la nación. Pudiera usted diferir con él en política, pero cualquiera de ustedes, buenos demócratas, les gustaría tener el honor de tener al presidente Eisenhower de visita en su hogar. Usted diría, entre, señor Eisenhower. No soy digno de que usted entre a mi casa, pero puede sentirse bienvenido, señor. Cualquier cosa que yo pueda hacer, solo dígamelo y lo haré. Párrafo 23. Recientemente la reina de Inglaterra vino de visita aquí a los Estados Unidos. ¿Y qué si ella hubiera venido acá, para acá a Middleton o a alguna de las ciudades donde usted es, a su casa, y usted escuchara que tocan la puerta, y usted fuera a la puerta y ella hubiera dicho, soy la reina de Inglaterra? Oh, vaya, usted hubiera dicho, bienvenida a su alteza. Y si hay cualquier cosa en mi casa que quiera, puede tomarla. Aunque usted no es su súbdito, pero es por causa de su importancia. Ella es la reina y la más grande reina en la tierra en la que concierne a las naciones. La reina más poderosa. Y cualquiera de ustedes, mujeres, estarían honradas de tener a la reina de Inglaterra a su puerta. ¿Y saben qué sucedería? Si ella hubiera hecho eso, al siguiente día en la televisora lo hubieran anunciado, los periódicos lo hubieran publicado, que la reina de Inglaterra se humilló para venir a su casa. Pero, oh, ¿quién es más importante que Jesús? ¿Quién es más grande que él? ¿Y quién es más rechazado que él? Piénselo por un momento. ¿Cuántos cientos de corazones lo rechazan a él diariamente? ¿Y quién es más importante que él? Párrafo 24. ¿Y si la reina hubiera querido algo de usted? ¿O que nuestro honorable presidente Eisenhower hubiera querido algo de usted? Pero Jesús quiere darle algo en su llamado, o lo mejor que alguna vez que se haya dado en la tierra, vida eterna. ¡Oh, este mundo de corazón cruel! Bien se dio a conocer cuando dijo, ¡danos a Barrabás y llévense a Jesús! Ellos harían la misma cosa esta noche.
Ellos asesinarían si no hubiera una ley en contra. La Biblia dice que lo harían. Ellos se dieron a conocer cuando rechazaron a Jesús. Párrafo 25. Ahora, Jesús puede tocar su corazón. Y si usted le cuenta al respecto a su vecino, él diría, ahora espera, 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 te estás yendo por la borda. Y si usted lo acepta, ellos lo criticarán y se burlarán de usted. Y si los periódicos tuvieran algo que decir al respecto, sería criticándolo. Usted puede apostar por eso. ¿Quién es más importante, la reina de Inglaterra o el Señor Jesucristo? Nosotros apreciamos nuestros periódicos, pero si en este avivamiento ponemos cualquier cosa en el periódico, uno tendría que pagar por eso y después tendría que ser censurado antes de escribirse. ¿Y para qué es el periódico? Es para informarle al público lo que está pasando. Para eso es la libertad de prensa. Pero Jesús ha salvado a cientos de personas aquí durante esta semana. Muchos han sido sanados y han tomado su lecho y camillas. Los problemas del corazón, ceguera y enfermedades han dejado a las personas y ni siquiera hay un murmullo al respecto. Pero recuerden, en el gran recuento de los libros en la gloria se ha escrito cada detallito y se ha publicado a través de toda la gloria entre los ángeles y aquellos que se encuentran más allá. Párrafo 26. Toca la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora usted dice, hermano Branja, yo hice eso hace mucho tiempo. Dejé a Jesús entrar hace mucho tiempo. Muchas veces dice eso, hermano, hermana, cuando Jesús viene. Ustedes están dispuestos a dejarle a él ser un salvador. Eso es bueno. Aprecio eso, pero cuando Él viene, quiere sentirse bienvenido. Él quiere ser su Señor. Señor es gobernante, dueño. Él entra no para ser Señor, para dictar su vida, sino para darle a uno lo mejor que hay. Usted lo deja entrar a Él. Usted no quiere irse al infierno, pero usted no lo deja que sea su Señor. Usted lo deja que sea su Salvador, pero no su Señor. Y luego me doy cuenta que en el corazón humano hay muchas. Después que Él ha abierto una puerta para entrar, ¿se sentiría usted bienvenido en mi casa si toca la puerta y yo le digo, pase? Y usted dice, hermano Branham, ¿me puedo sentir bienvenido? Oh, no, usted quede separado allí. Dígame qué es lo que quiere. Si yo llego a su casa y usted me pasa dándome la bienvenida y dice, hermano Branham, sea bienvenido. Oh, yo entraría, me quitaría los zapatos, me sentaría y subiría mis pies en la silla. Iría al refrigerador y tomaría algo para comer y me acostaría en la cama y comería. Me sentiría bienvenido si usted me dijera que soy bienvenido. Párrafo 27. Y cuando Jesús llega, Él quiere sentirse bienvenido. Pero nosotros tenemos puertitas secretas, puertitas en nuestro corazón por donde no queremos que Jesús entre. Del lado derecho del corazón humano. Después que Jesús entra, está una puertita llamada orgullo. Oh, yo la recibiré a Él como Salvador, pero no trate usted de decirme la manera en la que me tengo que vestir y lo que tengo que hacer. Oh, si tengo que dejarme crecer el cabello, si tengo que dejar de fumar cigarrillos o dejar de ir a bailar al billar, entonces no quiere tener nada que ver con ello. No se preocupe. Él no se va a quedar mucho tiempo. Orgullo. Hay otra puertita así llamada su propia vida privada. Usted no quiere que nadie se meta con eso. Yo vivo mi vida. Yo hago esto, aquello, lo otro. No es la incumbencia de nadie lo que yo haga. ¿No han escuchado esa vieja frase? Pero déjenme decirles, usted no se pertenece a sí mismo. Usted ha sido comprado por precio. Y Él pertenece a Dios. Usted no tiene derecho a su propia privacidad. Dios debe saber todo. Y Él sí sabe todo lo que usted hace. Y Él debería de tener el derecho a esa puerta. Párrafo 28. Y hay otra puerta allí adentro. Y esa puerta es llamada fe. ¡Oh, esa es una puerta sobresaliente! Usted dice, ahora mire, oh, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador, pero no creo que los días de los milagros se lleven a cabo hoy. Simplemente no puedo creerlo. Él quiere entrar por esa puerta.
Si él pudiera tan solamente abrir esa puerta y pararse allí como Señor, hermano, usted creerá toda palabra que Dios escribió en su libro. Pero ¿cómo puede hacerlo usted cuando ustedes tienen alguna clase de ley pegada en la puerta que dice, aléjate, Jesús? No trates de decirme nada de esas cosas que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú puedes pararte allí. Yo no me quiero irme al infierno. Yo quiero ser el popular en la iglesia, pero tú no me puedes controlarme, porque yo sé mejor que eso. Yo soy un científico. Párrafo 29. Eso me hace recordar de un día cuando estaba pastoreando ganado arriba en las montañas. Y ese otoño fui a cazar alces muy arriba y todavía no había caído la tormenta que hace que los alces bajen a las llanuras. Y como por 35 millas, 56 kilómetros, no había nadie más, el ranchero y yo. Y él se había ido por el otro lado. Nos íbamos a reunir 3 días después y solo para darnos cuenta cómo es que Dios trabaja. Y en ese vino una tormenta, en esa temporada del año, alrededor de octubre en Colorado. Llueve un ratito, después congela y luego cae nieve y después llueve otra vez. El sol vuelve a salir. Y llegó tal tormenta que estaba soplando y arremolinando. Y no me escribí detrás de un árbol. Y allí permanecí. Y después que pasó la tormenta, salí y escuché allá, a lo lejos, en el valle, escuché a un viejo alce que empezó a bramar. Hermano Ray Robertson, ¿sabe de qué estoy hablando? La tormenta había separado a la manada. ¡Oh, el simple hecho de escuchar ese llamado! Yo empecé a llorar. Y muy allá en el riachuelo Ethel, escuché al viejo coyote que empezó a aullar y su compañera le respondía desde el valle. Mi madre es mitad india y mi conversión nunca me quitó eso de mí. ¡Oh, amo la naturaleza! Empecé a llorar y me di cuenta que el sol se estaba ocultando, brillaba entre las hendiduras de la roca, reflejándose en las siempre vivas congeladas, y formó un arco iris. Y dije, oh, ese es él, tiene 7 colores, las 7 edades de la iglesia, el alfa y el omega, principio y fin. Párrafo 30, por último. Y yo me puse tan feliz al punto que casi me daba un espasmo. Y corrí alrededor del árbol tan recio como podía, gritando a voz en cuello. Si alguien hubiera estado allá, hubiera pensado que un maniático estaba en el bosque. Hubiera pensado que acababa de salir de la institución para dementes. Pero a mí no me importaba lo que quiera pudiera pensar. Yo estaba adorando al Creador. Y volví a ver y corrí alrededor del árbol otra vez. Pensé, oh, es bueno estar aquí. Sería fácil construir 3 tabernáculos, pero mientras estaba allí pensaba, oh, gran Jehová, ¡cuán grande eres tú! Y escuché a una pequeña ardillita de pino. No creo que las tengan en este estado. Es una cosita frenética, así de larga, con una colita esponjosa. Es el policía de saco azul del bosque, la cosita más ruidosa que alguna vez haya escuchado. Y tenía una cabecita volteada hacia un lado, sentado en el tocón a un lado de un lugar despejado, solo haciendo cháchara, 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 cháchara. Y pensé, ¿por qué estás tan excitada, pequeñita? Y me pregunté, ¿qué era? Pero me di cuenta que no me estaba mirando a mí. Su cabecita estaba inclinada de lado y miraba para abajo. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Cristo tocando la puerta. Mensaje predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje Cristo tocando la puerta, predicado el 30 de marzo del año 1958, párrafo 31. Y noté que la tormenta había hecho descender a una gran águila café, y ella salió de entre las ramas y brincó hasta allá y volteó a verme. Yo pensé, Señor, ¿qué? Grité cuando estaba adorando. Pensé, ¿qué estarás pensando de mí? ¿Crees que estoy loco? Y ella seguía moviendo sus grandes alas. Y pensé,
Entonces, Señor, ¿por qué enviaste esa águila que me detuvo de estarte gritando y alabando al gran creador que hizo el arco iris? Pensé, seguramente es con un propósito. Y a medida que me fijaba en ella, de casualidad noté que yo dije, oh, compañera, ¿sabías que puedo dispararte? Esos grandes ojos grises me miraron y se voltearon. No me tenía miedo, porque yo notaba cómo estaba moviendo sus alas, como verificando que cada pluma estuviera en su lugar. Pensé, eso es, Señor, ella no tiene miedo. Mientras pueda sentir esas alas trabajando en orden, sabe que puede estar en la copa de los árboles aún antes de que pueda tocar mi rifle. Y si Dios le dio al águila alas y ella tiene fe en ellas para alejarse de los problemas, ¿cuánto más un hombre que ha nacido del Espíritu Santo? Mientras que podamos saber que Cristo está aquí adentro, ¿qué importa lo demás o lo que el mundo pueda decir o lo que alguien pueda decir? Y la observé, y ella no me tenía miedo. Tampoco le tenía miedo a esa vieja ardillita, moviendo la colita y chillando de esa manera. Después de un rato, ella se enfadó, dio un gran salto, aleteó dos veces sus alas y ya se encontraba más allá del límite de la vegetación. Y luego yo la observé, no tuvo que volver a aletear, simplemente sabía cómo colocar sus alas. Y cada vez que el viento subía por el cañón, ella subía más alto y más alto y más alto hasta que llegó a ser solo un puntito. Yo me quedé allí llorando como un bebé. Dije, eso es, Señor. No es estar brincando de la metodista a la bautista, de la presbiteriana a la luterana. No es andar de un servicio de sanidad a otro. Es solamente posicionando las alas, sus alas de fe, en el poder del Espíritu Santo. Y cuando la ola viene, solo montarse a ella y subir, subir y subir, hasta que se enfada de escuchar todo este cháchara, cháchara, cháchara aquí. Cháchara, cháchara, ya. Los días de los milagros han pasado. Solo son un montón de santos rodadores. No hay nada en ellos. Solo posicione sus alas en su poder y salga de aquí cabalgando en esas grandes alas del Espíritu Santo. Oh, esas alas de fe. El solo saber cómo posicionarlas. Y cuando el Espíritu Santo comienza a cabalgar, cabalgar junto con él. Las olas vuelven a venir. Móntense en ellas. En primer lugar, usted no sabrá lo que está diciendo el vecino. Oh, te vas a convertir en un santo rodador. Tú nunca sanarás. Usted solamente siga cabalgando, dejando atrás a esos viejos críticos. Cháchara, cháchara aquí, cháchara, cháchara allá. No hay tal cosa como sanidad divina. Nunca nadie ha sanado. Le daré $1,000 a cualquiera que me muestre eso. Solo voltee su cabeza de eso y aléjese cabalgando. 33. Esa puerta. Él quiere pararse allí. Y luego hay otra puerta. Esos son sus ojos. La puerta de sus ojos. Si él alguna vez puede abrirle los ojos. Como les dije hace un momento, la iglesia tiene un resfriado espiritual, y durante la frialdad espiritual, la corriente de aire los alcanzó, y tienen los ojos irritados, con frío, los hijos de Dios, y necesitan que baje un buen ungüento del Espíritu Santo, y que les ponga colirio en sus ojos, para que sus ojos sean abiertos y puedan ver gloria de Dios. La iglesia no lo puede entender. Esta gente americana, hermano, la reina de Sabá se levantará en su día y condenará esta generación. Jonás se levantará y condenará esta generación. Estamos tan acostumbrados que nos den todo en una bandeja de plata. Queremos entretenimiento. Si la iglesia no tiene mucha juerga y juegos de bunco, y fiestas sociales, y días de campos, y cenas de sopas, es una vergüenza. Necesitamos que se nos abran los ojos. Una buena grasa del Espíritu Santo chapada a la antigua.
Eso es lo que necesitamos, una buena hinchazón. Solíamos tener una vieja carreta. Rechinaba mucho. Cada vez que comenzábamos a moverla, rechinaba porque todos los rayos estaban secos. Y cada vez que uno empezaba a rodarla, rechinaba y brincaba y por el estilo. Pero ustedes saben, la mejor manera de arreglar esa carreta es metiéndola al agua y dejarla allí hasta que empiece a hincharse. Entonces se aprieta y no vuelve a rechinar. Lo que la iglesia necesita esta noche es que la jalen hacia la fuente que está llena con sangre, que fluye de las venas de Emmanuel, donde el pecador se sumerge y pierde todas sus manchas de culpabilidad, y que se queden allí hasta hincharse tan apretados con el Espíritu Santo, que dejarán de rechinar y de quejarse y de decir, los días de los milagros han pasado, no podemos llevar esa carga, nos tildarán de fanáticos. ¿Qué le importa a usted lo que la gente haga? Deje que la gente lo rechace. Dios los recibirá. El colirio está en la lista. 35. Escuchen con atención ahora, mientras nos quedan 10 minutos. La gente americana no se da cuenta de lo que ha tenido. Han habido Billy Graham, Jack H. Sugar, Oral Roberts y muchos grandes hombres que han pasado por nuestro país, grandes siervos de Cristo, junto con muchos otros. Y sin embargo, tenemos más cantinas y más whisky, más cigarrillos, y la iglesia se aleja de Dios más cada año. ¿Por qué? Ustedes han visto los milagros, han visto las señales, han visto la señal de su resurrección, han visto su poder para sanar. Ustedes han visto las señales en los cielos. Aquí no hace mucho, cuando Billy y yo entramos a la India, leí en un pedacito de papel y decía, algo había acontecido. Fue un día antes del terremoto. Y en la India no tienen cercas de alambre como las tenemos nosotros. Ellos tienen cercas de rocas. Y antes que llegara el terremoto, todos los pajaritos que tenían sus nidos en esas cercas y en esos grandes edificios volaron de allí y se fueron hacia en medio del bosque. Y todo el ganado y las ovejas que se recargaban allí para protegerse del sol alrededor de esas cercas, todos se fueron hacia en medio del campo, al sol, y se mantuvieron quietos allí. Dios les dio un instinto para hacerles saber con anticipación que se alejaran de esas paredes, igual como Él lo hizo en los días de Noé. Y si ellos, por instinto, pudieron saber que la destrucción estaba a la mano, ¿cuánto más debiera de hacer la iglesia con el bautismo del Espíritu Santo? Pero no podemos verlo. Párrafo 37. En una ocasión había un hombre que se dirigía al mar a descansar y le dijo a su gente, quiero ir al mar a tomarme un descanso, yo nunca he estado allá. Y en el camino se encontró con un viejo pescador que venía del mar. Y este viejo pescador, un marinero, le dijo, señor, ¿a dónde va? Le respondió, voy al mar, nunca lo he visto. Voy para allá a descansar, dijo, para oler la sal del mar, para ver esas grandes olas saladas y cómo el oleaje golpea y sentir la frescura del aire salado y escuchar las gaviotas mientras graznan sobre el océano. Oh, estoy seguro, dijo, que me será muy reparador. Y el viejo marinero dijo, mire, señor, él dijo, yo nací en el mar. Fui criado en el mar y no le veo que tenga algo de emocionante. ¿Por qué? Él había estado tanto tiempo allí al punto que estaba acostumbrado y no le causaba ninguna emoción. 38. Y eso es lo que pasa con la iglesia pentecostal. Ha visto cómo el Espíritu Santo golpea en su gente. Ha visto cómo cambia a las prostitutas callejeras a unas santas mujeres piadosas. Ha visto cómo los hombres dejan de ser de borrachos,
de alcohólicos a unos predicadores y caballeros, y han visto los grandes poderes de Dios moviéndose y obrando en señales y maravillas, al punto que se les ha vuelto algo común. Aún la iglesia pentecostal casi ni puede cruzar la calle para ver la gloria de Dios. Es muy normal. Pero solo recuerden, viene la hora cuando ustedes irán de este a oeste, de norte a sur, tratando de encontrarlo, y no lo hallarán. La Biblia así lo dice. Él es tan bueno con nosotros. 39. Esta nación ha sido estremecida de pilar a poste, de este a oeste, de norte a sur, durante los últimos 40 años. Ha tenido cada señal bíblica que alguna vez se haya efectuado. Los muertos son resucitados, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. El Espíritu Santo manifiesta todos los 9 dones espirituales. Se han llevado a cabo grandes avivamientos que cambian las almas. Cientos de miles se han convertido a Cristo y todavía ahora ha llegado al punto que se ha enfriado. Tiene grandes iglesias. No es tan perseguida. La gente obtuvo mucho dinero. Ellos van y compran grandes y finas iglesias y quitan el fuego del púlpito y lo colocan en el sótano, igual como el resto de las iglesias. O simplemente no sabemos qué tan bueno ha sido Él con nosotros. Párrafo 40. En la India, ¿cómo es que veo a esas madrecitas paradas en la calle con sus pequeñas pancitas todas hinchadas junto con sus bebés y diciendo, alimente a mi bebé, aun si yo muero, deje que el bebé coma sin nada que comer? Y yo tenía como unos $1,500 que había recolectado por los alrededores. No lo estaba colocando en esas sociedades que tienen a un tipo con un gran puro en la boca y usando un anillo de $500. El dinero que doy, yo mismo lo llevo y reparto. Entonces sabré cuando tenga que responder ante Dios, que es la verdad. Y yo tenía aproximadamente $1,500 y lo había cambiado a rupias. La rupia es la moneda oficial de la República de la India. Y fui a la calle y lo repartí entre la gente pobre que lo necesitaba. Y tuvieron que traer a la milicia para meterme. Y Billy y yo nos quedamos parados en la ventana. Y esas pobres madres y niños muriéndose, morían como leña y se los llevaban y los colocaban en la salamandra y los quemaban. No había nada de San Juan 14. No saben quiénes son. Simplemente los arrojan allí y los incineran. Eso es todo. Ellos mueren en las calles. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Cristo tocando la puerta. Mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Cristo tocando la puerta. Párrafo 41. Nosotros le dejamos caer esas rupias y ellos, pobres leprosos sin brazos, llorando, corrían por la calle para comprar un poquito de curry para comer y apestaban. Ellos no tenían brazos. Uno de ellos tenía que lamer la calle donde adoraban a ese vacuno y cosas, y sucio y asqueroso. ¿Y me quieren decir que un Dios justo puede pararse y dejarnos continuar de la manera que lo estamos haciendo y luego salir bien librados? Dios tendría que levantar a Sodoma y Gomorra y pedirle disculpa por haberlos quemado si esta nación no recibe juicio. Estamos al final del camino, amigo. Todas nuestras bombas atómicas y todo lo demás no nos va a ayudar en nada. Solamente hay un lugar de refugio. Eso es en Cristo. Estamos en el fin. Dios ha mostrado sus grandes señales. Él ha sido misericordioso para con nosotros y no lo hemos reconocido. Oh, que Dios nos abra nuestros ojos. Párrafo 42. Allá en el sur teníamos a un anciano predicador en el lugar que era un buen tipo.
y había un muchacho con el cual cazaba. Su nombre era Gabriel, pero le llamamos Gabo, por cortito, allá en la Luisiana. Y él era un buen muchacho, pero no lográbamos que se arreglara con el Señor. El pastor lo había intentado, su esposa, su madre oraban por él, pero el viejo Gabo no se alineaba. Así que a él le gustaba cazar y al pastor también le gustaba cazar. Y un día se fueron de cacería y el viejo Gabo no podía pegarle ni a la pared del establo. Pero ese día él había disparado tanta caza que traía conejos, pájaros, colgándole por todos lados. En el camino de regreso esa tarde, mientras él iba balanceándose detrás del pastor, traía su pistola en su hombro. Estaba viendo todos los pájaros y los conejos y las cosas que había obtenido. Y yendo por un sendero que les era familiar, él miró el sol mientras se iba ocultando y le dio un golpecito al pastor en el hombro. Y el pastor se dio la vuelta y dijo, ¿me tocaste, Gabo? Él dijo, sí, pastor, yo te toqué. Y él dijo, Gabo, ¿estás llorando? Dijo, ¿qué sucede? Párrafo 43. Él dijo, pastor, ¿ve ese sol ocultándose en el más allá? Dijo, sí, Gabo, ¿qué tiene de anormal? Tú te has fijado en los atardeceres durante todos estos años. Tú naciste y te criaste en esta región. Él dijo, pero pastor, me doy cuenta que mi sol también se está ocultando. Y él dijo, pastor, mañana es domingo y usted me va a encontrar por la mañana enfrente en la banca de los que lloran. Después me buscaré una silla en la parte de atrás con mi esposa y voy a ser parte de atrás con mi esposa y voy a ser un miembro fiel de su iglesia hasta que Dios me llame de este mundo. El pastor dijo, bueno, Gabo, tú sabes que aprecio eso y Dios solo sabe cuánto aprecio eso. Él dijo, pero Gabo, tu esposa ha orado fielmente, tu madre antes de partir, ella oró fielmente, tu papá lo hizo de la misma manera. Yo he casado contigo, he ido a tu casa a cenar, he orado contigo. ¿Pero por qué el cambio repentino? ¿Qué te sucedió de repente? Él dijo, pastor, mira, aquí toda la casa que traigo. Él dijo, usted sabe, pastor, que yo no soy bueno para disparar. Él dijo, yo no podía darle a nada. Pero dijo, usted sabe que el Señor debe de amarme o él no me lo hubiera dado. Párrafo 44. Eso es, el Señor lo ama a él. Y no le estaría dando estas cosas. ¿Qué no pueden reconocer que es su misericordia aquí en América? Él les está dando lo mejor que hay en el cielo. ¿No pueden reconocerlo? Él no tiene que regresar y hacer las cosas que él ha hecho. Él no tiene que hacer estas cosas, pero él las hace porque los ama. Él no tenía que sanar a los enfermos. Él ni siquiera tenía que salvar su alma. Usted simplemente se hubiera ido al tormento. Pero él los ama a ustedes y él dio su hijo unigénito para que todos aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Piensen en su bondad mientras inclinamos nuestro rostro solo por un momento para orar. Si nuestra hermana nos puede dar un acorde en el órgano, quiero darle las gracias, hermana, a usted y al hermano Kit por su bondad durante esta semana y a los ujieres y a todos. Oh, eso es dulce, esa vieja música de órgano. Mi alma raptada encontrará reposo más allá del río. En la cruz será mi gloria por siempre. Párrafo 45. Me pregunten esta noche cuántos pecadores hay aquí, rápidamente, que reconocerán que Dios ha sido bueno con ustedes. El otro día, cuando casi tenía ese accidente, ese fue el salvándonos. ¿Se acuerdan cuando el bebé estaba enfermo? Cuando la esposa estaba enferma, el doctor dijo, bueno, muchacho, yo no sé si ellos lo van a lograr o no, pero ellos se aliviaron. ¿Qué fue eso? Esa fue la bondad de Dios. El jefe tenía que despedir a alguien, pero no te despidió a ti. Esa fue la bondad de Dios. Él está tan cerca de usted, es tan bueno con usted. ¿No pueden reconocer que es Él? ¿Podrían rápidamente levantar las manos y decir, perdóname por ser tan dilatorio?
Dios le bendiga, jovencito. Dios le bendiga por acá, hijo. Dios le bendiga. Eso está bien. Oh, vaya las manos. Los que saben que Dios ha sido bueno con ustedes, que quede alguno de ustedes, miembros de iglesia, que han sido tan fríos y formales en contra de Él. Y sin embargo, han escuchado de las reuniones. Dios ha sido bueno con ustedes. Ustedes ni siquiera estarían sentados aquí esta noche si Dios no hubiera sido bueno con ustedes. Aquí hay hombres sentados en sillas de ruedas. Ustedes también estarían en una silla de ruedas si Dios no hubiera sido tan bueno con usted. Yo creo que Dios va a ser bueno con estos hombres en esta noche y los sacará de esa silla de ruedas. Estos que están en muletas y lisiados, enfermos, afligidos, ciegos, con problemas cardíacos. 46. ¿Por qué no levantan la mano y dicen, Dios, ten misericordia de mí ahora mismo? Me doy cuenta que yo te he tratado mal. No me he parado. Dios le bendiga, jovencita, sentada allí. Siga moviendo su mano. Dios le bendiga, señora, y a la madre y al pequeño bebé. Dios le bendiga, señor. Un hombre de media edad, muy en la parte de atrás a la dama. Al hombre joven a la izquierda, Dios sea con usted, arriba en los balcones, a mi izquierda, allá arriba. Dios le bendiga, eso es correcto. Todos allá arriba, Dios ten misericordioso. Por todos los lados, abajo en el segundo balcón a la izquierda, Dios le bendiga. Eso es bueno, Dios le bendiga, hombrecito. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, dama. Muy bien, Dios le bendiga. El hombrecito que está allá atrás, en los balcones a la izquierda, en los balcones de arriba y de abajo, ¿podrían levantar la mano? Dios le bendiga allá atrás, dama. Puedo verlo, hermano de color y hermana. Ahora arriba, allá en el balcón, Dios le bendiga a la izquierda. Eso es bueno, en los balcones arriba y abajo a mi derecha, ¿podrían levantar la mano diciendo Dios ten misericordia? No me di cuenta. Dios le bendiga allá, hermano. Dios le bendiga allá arriba, jovencito. Dios le bendiga. Sí, allá en la esquina, a esos adolescentes. Muy bien, por este lado, Dios le bendiga, jovencita. A usted, hermana. A usted, hermana. Dios le bendiga. 47. ¿Qué hacen cuando la levantan la mano? Ustedes aceptan a Cristo. Dios le bendiga, señor. El hombre que está en la parte de atrás en su mano levantada, con el cabello gris, oh vaya, muy bien, muy tranquilamente, solo oremos en verdad, solo escudriñémonos a nosotros mismos por un minuto, mientras cantamos, Jesús, manténme cerca de la cruz, hay una fuente preciosa, muy quietamente ahora, estén orando, Jesús, manténme cerca de la cruz, ay, mientras Él les habla, levanten sus manos, preciosa fuente, gratuita para todos, eso es correcto. Un corriente de sanidad fluye del monte Calvario en la cruz. Sea mi gloria siempre hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. 48. Señor Dios, los servicios se estarán terminando en unos cuantos momentos más. Ten misericordia ahora, Dios. He hecho lo mejor que puedo. Si no ha sido así, perdóname, oh Dios. Lleva a cada alma perdida a la cruz ahora mismo. Concédelo, Señor, que ellos se puedan lavar de su bondad y en su santidad ahora mismo. Perdona cada pecado en el edificio, Señor. Confesamos nuestros pecados. Hemos estado equivocados. Oh Dios eterno, antes que este himno se toque en algún momento en un salón funerario y que las madres estén llorando ante sus hijos, un padre ante una madre y una madre ante un padre, y saber que nunca más volverán a encontrarse, que hoy lo puedan arreglar de una vez para siempre, que ellos puedan encontrar la cruz ahora, al Cristo que ha sido crucificado para abrir una fuente en la casa de David, para limpieza del inmundo. Concédelo, Padre. Descanso más allá del río, en la cruz. ¿Podrían levantar ahora sus manos a Él? Ustedes que quieren encontrar ese descanso en la cruz, eso es correcto. Mantengan sus manos arriba. Gloria. Dios le bendiga a los que están aquí enfrente hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. El hermano Branham comienza a tararear. Al cruzar observaré y esperaré, esperando, confiando siempre. Ahora, Señor,
Este servicio es tuyo. Salva a cada uno en lo profundo de su corazón. Que cada alma se dé cuenta de Cristo. Que no quede ni un solo pecador en el edificio. Señor, que todos sean salvos, que cada descarriado sea traído de nuevo ahora. Mientras tú estás parado con tus alas sobre el edificio, podemos sentir tu presencia. Sabemos que tú estás aquí. Te damos las gracias por su salvación. Que puedan quedarse dulces hasta el día que sean llamados al hogar. Que su gloria en la cruz, gloria para siempre, hasta entonces mi alma raptada encuentre. 49. Con nuestros rostros inclinados ahora, ¿cuántos aceptan a Cristo en este momento de manera renovada en sus corazones? Levanten sus manos a Él ahora. Hermano Branham, me he decidido a partir de este momento y voy a servir a Cristo con el mejor de mi entendimiento. He sido tan perezoso y dilatorio. Ahora yo le voy a dar mi corazón a Cristo, mi vida. Todo lo que tengo le pertenece ahora a Él. ¿Podrían consagrarse ustedes mismos levantando sus manos? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Eso es muy bueno, Dios le bendiga, eso es bueno. Descanso más allá del río. 50. Ahora, Señor Dios, esto es todo tuyo ahora. Ellos son los frutos del mensaje. Yo oro, Dios, que tú los mantengas en perfecta paz, cuyos corazones permanecen en ti, porque prometiste hacerlo. Permite que vivan vidas largas y felices. Y en aquel gran día, cuando el rapto acontezca, si yo nunca logro estrecharle la mano aquí en la tierra, que pueda verlos en ese rapto mientras nos encontramos uno con el otro, antes de subir y encontrarnos con el Señor en el aire. Concédelo, Señor, que puedan mantenerse bajo tu poder. Y ellos son regalos para el Hijo del Hombre. Ningún hombre puede arrebatarlos de su mano. Los encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Cristo tocando la puerta. Servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos. Día 30 de marzo del año 1958. Voy a concluir con compañerismo en los párrafos 51 al 53. Cantemos, mi fe espera en ti. Ahora mismo, todos juntos, solo para la gloria de Dios. Por alguna razón no me gusta despedirme. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Este es el momento para adorar. Solo adórenle a Él, Salvador divino. Escucha mi oración, dame tu bendición. Llena mi corazón tan santa luz, tu santa luz. ¿No aman simplemente adorar? Los mensajes de algunas veces son muy cortantes con la palabra. Pero luego ustedes saben, después que hemos sido corregidos, nos paramos sin culpabilidad en la presencia del Padre. Descansando en la gracia del Señor Jesús, yo solamente amo el levantar mis manos y alabarle. ¿No les gusta hacer eso? ¿Cuántos creen en eso? Levanten sus manos. Oh, vaya, solamente adórenle a Él en el himno. Párrafo 52. Ahora es tiempo para la línea de oración. Ahora la gran expectativa da inicio. Confío que ustedes creerán. El hermano Bailey ha puesto el fundamento, quizá desde antes que yo llegara, diciéndoles lo que debían esperar. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Piensen en aquel que adoramos. Ahora vemos que Él está aquí. Él perdonó nuestros pecados. Él es dulce y bondadoso con nosotros. Ahora permitámosle que aparezca en usted y en mí y que obre sus obras como Él lo prometió. Quiero que cada uno de ustedes, cada persona en el edificio, ahora solo repartimos como 100 tarjetas, no puedo llamarlas a todos, y sé que hay tal cosa como la imposición de manos sobre los enfermos. Yo creo eso, pero tómenme nota en esto. Esa es una tradición judía. Eso no estuvo en la iglesia gentil. Los judíos dijeron, ven, pon tus manos sobre la niña, ella vivirá. El gentil dijo, no soy digno de que entres tú debajo de mi techo, de mi techado. Solo di la palabra. Allí lo tiene. Ahora nosotros somos gentiles y nuestros días se están acabando.
Y el mismo Jesús, que estuvo allá mostrando el tipo de señales que él era el Mesías, en donde los judíos lo reconocieron, él nunca lo hizo en la edad gentil. Ahora aquí está él en la edad gentil. Al final de la edad gentil, haciendo la misma cosa para los gentiles como él lo hizo con los judíos. Habla la palabra, Señor, y yo sanaré. Habla la palabra y mi hermano vivirá, mi hermana, mi esposa, mi hija, mi bebé, mi padre, mi madre, ellos vivirán. Solo habla la palabra. Vean si él lo hará. Párrafo 53 por último. Solo para subir a unas cuantas personas aquí arriba. Ahora, por favor, solo denos unos 15 o 20 minutos de su tiempo. Entonces podrán ver que mi ministerio no es como el del hermano Robert, y muchos de ellos. El hermano Robert es un maravilloso hombre de Dios. Su ministerio es imponer las manos sobre los enfermos. Él hace una línea con 400 o 500 de ustedes y los pasa por allí diciendo, poniendo manos sobre ustedes, poniendo manos sobre ustedes. Ese es su ministerio. Alguien dijo, hermano Branham, pues el hermano Robert ora por cientos antes que usted ore por tres. Eso es correcto, eso es bueno, pero mire, el hermano Robert hace lo que Dios lo dice que haga. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice que haga, ven. Así que esa es la diferencia. Ahora, ambos somos siervos de Cristo para servirles en la capacidad que Dios nos ha ungido para hacer. Ahora, ustedes en la audiencia, muchos de ustedes no serán llamados en la línea de oración porque yo no puedo llamarles a todos. No tengo forma de saber quién va a estar en la plataforma. Los muchachos vienen, revuelvan las tarjetas y se lo reparten a ustedes cada noche. Yo llego y digo, denme tal tarjeta que estaré llamando en la línea. El muchacho no lo puede hacer. Él no sabe de dónde va a empezar la línea en primer lugar. Sus tarjetas están todas revueltas. Amén, mis hermanos, mis hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente por esta tarde y por esta noche de compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, Cristo tocando la puerta. Servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Vamos a darle gracias por esta gloriosa tarde y noche que nos ha tocado tener este compañerismo. Gracias, Padre, Dios Todopoderoso. ¿Cómo decirte, Señor? Muchísimas gracias, Padre, por este glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has dado para que vivamos, Señor. No hay palabras de gratitud, Señor. Simplemente decirte muchísimas gracias por permitirnos entrar en la cena de tu palabra. Si el día de mañana tienes un día más para nosotros, permite también ingresar con mucha fuerza, con mucha alegría y con mucha pasión, Señor, porque es tu palabra, dador de vida eterna, dador de toda dádiva, oh Padre. Tú, antes de la fundación del mundo, oh Padre, tú hiciste este programa, Padre amado, y tú nos enviaste a vivir en este último tiempo, Señor. Eso es glorioso, Señor. Tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros. Nosotros buscando, encontramos religiones, oh Padre, pero tú nos encontraste, Señor, en el trayecto. Y por eso te damos muchas gracias, Señor. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, te decimos, Señor, bendice grandemente cada alma, cada corazón que ha lecturado, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Mi hermano José, Shalom. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Shalom, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Es por
apego.